Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos sean. El día de hoy estamos en la semana de ventas inbound. Vamos a empezar la cuarta sesión. No sin antes mencionar y agradecer a quienes han organizado esto, NSBA Clusa, a USAID también por Financiera y Devida, y a la Escuela de Coop Marketing, con quienes trabajamos y somos la primera escuela de Coop Marketing en Latinoamérica, principalmente trabajando en Perú, con el apoyo de NSBA y el financiamiento de USAID. No tengo mucho más que agregar, solamente que recordarles a todos que estas clases son continuas. Hay una característica de independencia de que cada clase puede aprenderse por sí misma, pero recuerden de que la forma en que nosotros hacemos que esto sea distinto, que sea mejor, es conectando los puntos, ¿sí? Vamos a empezar ahora, un momento. Por favor, me comunican que si suena bien, se escucha, no hay ningún problema. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenidos. Muy bien. Bueno, para empezar el día de hoy, vamos a hablar directamente contenido para el equipo de ventas de tu cooperativa. Entonces, como ya bien saben, decimos la palabra clave como el buyer persona, pero vamos a encontrar el porqué, vamos a encontrar el cómo. Vamos a trabajar con procesos y métodos. Y el día de hoy no va a ser distinto. Así que vamos a hacer un recuento. Hasta este punto, el día de hoy jueves, nosotros y los presentes, los que han estado desde el día lunes o al menos han podido ver las grabaciones, ya deberían poder diferenciar a sus compradores activos de la multitud. ¿Recuerdan? Hablábamos de que la primera forma de que nosotros trabajamos como vendedores es identificando. Entonces, hemos creado estos perfiles de comprador y cuando alguien en nuestras redes, en nuestros canales de venta, se comporta como estos perfiles de comprador que nosotros hemos establecido, llamaremos comprador activo y invertiremos el 100, el 200% de nuestro tiempo para ayudarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es de que también ya deberían ustedes ser capaces, no un expertise, pero ya entender cómo se crean distintos mensajes de venta. Ya hemos hablado, correcto, acerca de las características con los atributos, los beneficios funcionales cuando nos comparamos, cuando encontramos una intención de diferenciación. También encontramos la situación psicosocial. No hemos profundizado psicológico, emocional, social, cada uno por separado, y es por una cuestión de practicidad, ¿sí? Entonces, ya hasta este punto también deberían tenerlo presente cuando escriben un mensaje, entender, ok, no me están hablando desde una manera empática, me están vendiendo. Entonces, ese es lo segundo. Y lo tercero es de que entienden de que su comprador empezó a investigar, ¿sí? El comprador que llega el día de hoy a comprarme un chocolate, un café, lo que sea que me pida, es muy poco probable de que el día de hoy haya querido, ¿sí? Es muy probable de que hace días, meses, horas, semanas, pudo haberle nacido un contexto, una necesidad, un motivo que lo llevó a comprarme. Entonces, nosotros vamos justo a estas personas a las que están pensando en comprar en el mediano, en el corto plazo, y nosotros vamos a guiarlo, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos en este punto de que el comprador empezó a investigar mucho antes de comprar y que está buscando guía y consejo, ¿sí? Entonces, no vendemos chocolate. Somos cómplices de nuestros clientes para lograr sus objetivos. Si él está comprando un chocolate para celebrar un aniversario o regalarlo, entonces nosotros no estamos vendiendo el chocolate como tal, estamos vendiendo la forma de lograr ese aniversario satisfactoriamente, ¿sí? Entonces, esto es un recuento de lo que hemos avanzado hasta el día de ayer. Hoy vamos a continuar con qué. Ahora les digo. Hoy veremos qué canales utilizan los clientes para contactarnos. O sea, es muy común que veamos los canales y simplemente digamos, a todas las personas las mando al WhatsApp. Sí, claro que sí. Quizás sea el canal actual en el que estamos atendiendo a nuestros clientes, pero ellos no nos van a encontrar en WhatsApp. Vinieron del Messenger, vinieron de Facebook, vinieron de un anuncio publicitario, vinieron de la publicación en otra página que nos mencionó, que son los backlinks, algunos conceptos. Entonces, eso vamos a hablarlo el día de hoy. Canales. Número dos, ¿cómo respondemos normalmente? Ya les había dicho, los procesos de venta no es que nosotros los implementemos, sino que los extraemos de la realidad. Empezamos por el final. Entonces, veamos dónde estamos, qué estamos haciendo hoy y luego lo vamos a mejorar. Para esto vamos a visitar páginas y vamos a ver cómo es que podemos contactar a sus procesos de ventas, cómo es que ellos nos atienden y cómo es de que nosotros podríamos hacerlo mejor, ¿sí? Número tres, ¿cómo podríamos mejorar esta respuesta? ¿Cómo mejor? Ya, eso es lo que, también lo que había dicho. Entonces, ya estamos, creo, para el día de hoy. Número uno. Antes de la creación y optimización de tu, a través de la creación de tu y optimización de tu proceso de venta, ¿sí? Hay que entender de que toda esta mejora, todas estas actividades
se sostienen de un centro, de un foco, ¿sí? Que es un proceso de venta. Nosotros vendemos, pero no siempre tenemos un proceso de venta. Entonces queremos documentarlo para luego comunicarlo, ¿sí? Ahora, permítanme. Para empezar, vamos a analizar algunos embudos. Otra vez, ¿no? Siempre pasa esto, de que antes de llegar al tema hay algunos términos antes. Entonces, el término embudo quizás lo hayan escuchado, embudos de marketing, embudos de venta, embudos de comercio electrónico, pero ¿qué es un embudo de marketing en general? Bueno, el especialista Neil Patel, uno de los considerados top 10 marqueteros del mundo por Forbes, nos dice este concepto, ¿no? Un embudo de marketing es una representación visual de los pasos que un visitante toma desde que descubren tu marca hasta que convierten. Y hay que entender convertir por qué nos dan sus datos, qué llenan un formulario, qué utilizan una herramienta que nosotros hemos creado y también, obviamente, qué nos compran, qué nos recomiendan, qué vuelven a comprar. Entonces, eso vamos a llamar conversión, analizar los pasos, todas las acciones que están realizando los compradores mucho antes de que sean compradores nuestros, cuando todavía son prospectos. Ahora, estos son ejemplos de embudo. No quiero que acá se distraigan demasiado, sí, en los términos específicos, no, pero sí, a grosso modo, la perspectiva superior. En la mano izquierda tenemos un embudo de marketing y ventas, ¿sí? Y resalto esto de marketing y ventas porque hay actividades que son de marketing y hay actividades de ventas y vamos a intentar diferenciar. A veces se confunde porque estamos mezclando el viaje, el recorrido, la comunicación, pero marketing está antes. Ventas está una vez de que ya obtuvimos la información. Vamos a ver la diferencia. Ahora, en el embudo, el ejemplo de la izquierda, ¿qué pueden ver acá? Marketing tiene dos actividades clave, que es la primera, generación de leads, generación de bases de datos, ¿sí? Nosotros en ventas no buscamos o tocamos de puerta en puerta a los desconocidos desde la perspectiva del inbound, sino que vamos delegamos esta responsabilidad de obtener los contactos interesados a marketing. Y marketing nos da la base de datos. Con una base de datos ya presente, nosotros empezamos. Es real decir ahora de que ustedes hoy por hoy no hacen eso. No están esperando. Entonces, lo que estamos haciendo es normalmente lanzar publicidad. Y la misma persona que lanza la publicidad responde los mensajes. Y la misma persona que responde los mensajes crea el contenido de las ofertas. Entonces, no es que esté junto, sino que una misma persona está acaparando las actividades. Así que lo que mejor podemos hacer ahora es administrar, organizarnos basados en objetivos. Volvemos. Marketing que se encargaba, número uno, de generar leads, generar esta base de datos a través de campañas publicitarias, contenido atractivo, video, blogs, páginas de aterrizaje, otras cosas. Pero también va a ayudar al equipo de ventas a tener una mayor tasa de cierre al hacer algo llamado nutrición, ¿sí? Nurturing también lo llaman. La nutrición se refiere a que, ok, hemos adquirido una base de datos a partir de personas que han llegado de nuestro sitio web. Y no han llegado de cualquier lado, han llegado de la página de ofertas. En la página de ofertas, últimas ofertas, hemos puesto un botón abajo, un recuadro en el que le decimos, si quieres estar enterado de las próximas ofertas, por favor deja aquí tu número de WhatsApp y tu correo. Entonces, estas personas van a ser nutridas basados en el contexto que han llegado. Si ellos han llegado porque han llegado por las ofertas, entonces vamos a hablar de ofertas. Vamos a nutrirles con más ofertas, pero ya saben, las ofertas no son necesariamente bajar el precio, sino de brindar una experiencia, de complementar lo que ya hacen, ¿sí? Y luego de esto, vean la diferencia. Luego de que ya marketing trabaja lo que es la adquisición de la base de datos y la nutrición, que es un primer filtro, recién ingresa a ventas. Y ventas le pides tu compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Esto siempre se habla. La primera forma en que un cliente demuestra la confianza a la empresa es cuando, bueno, la forma definitiva es cuando da dinero. Porque al inicio ya confía dándonos su nombre, su apellido, su celular, su correo, pero ahora vamos a querer una alianza, un largo plazo, una relación. Entonces, cuando hay una transacción, cuando hay una venta, es cuando ya es cuando ya se cierra el trato, por así decirlo, y ventas ingresa acá. Pero eso es medio anticuado si lo piensan. El vendedor parece que está al final. Parece que no hacemos nada hasta que marketing ya hizo bastante del trabajo y nosotros estamos esperando. Pero vamos a ver en un momento que cambia, ¿sí? Antes de ver cómo lo vamos a adaptar, veamos qué pasa en los embudos más modernos de comercio electrónico, ¿sí? Los embudos de comercio electrónico son bastante prácticos. ¿Para qué? Hablan de visitantes en el sitio web, pueden ser 1.000, digamos, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos que de estos 1.000 visitantes, a la mano derecha pueden ver, total de visitantes, el 100%, ¿no?
Pero de estos, al área de compra van a llegar el 70% nada más. No todo, 70%. Parece que es una pérdida fuerte, pero no, no lo es. Así que vamos a ver los números cómo reaccionan. Luego, vemos de que las personas que llegaron al área de compra, solo el 35%, o disculpen, del total de personas que llegaron al sitio web, solo el 35% va a agregar un producto al carrito. O sea, de que cada 10, 3 van a agregar un producto. Y no todos van a comprar, de cada 10 ninguno nos va a comprar. De cada 20, porque este ejemplo es del 5%, van a comprar el producto. O sea, una de cada 20 personas, según este ejemplo, recién compra. Entonces, cuando alguien está en el proceso de ventas y quiere analizar esto y decir, oye, ¿cómo lo puedo mejorar? Ok, número uno, vamos a dividirlo por etapas. ¿En qué etapa es donde estamos mejor? ¿En qué etapa es donde estamos peor? ¿En qué etapa tenemos más, menos control, más herramientas, más recursos? Y a partir de esta decisión vamos a trabajarlo. Pero como les digo, estos son bastante genéricos, no es tanto, no se ve acá los indicadores, no, no quiero que le tomen demasiado interés, sino que entiendan el proceso de filtro nada más. Luego, un embudo, pero veámoslo en el ejemplo de la tienda de comercio electrónico con locales de venta. Ustedes ya tienen embudos, como les digo, ustedes ya tienen procesos de venta. Lo único que vamos a hacer ahora es traerlos a la documentación, pasarlos a una hoja y comunicarlos. Entonces, pensemos en lo siguiente. Cuando alguien ingresa a la tienda, en la primera etapa, el cliente entra a la tienda. Es muy similar, si no lo mismo, que cuando un cliente visita la tienda virtual. Correcto. Entonces, tratémoslo de la misma manera. Tu tienda virtual, tu página, tu plataforma, tu Facebook, tu Instagram, tu sitio en Internet, es tu tienda, pero en Internet. Pensémoslo de la misma manera. E incluso les digo que su sitio web es un lugar donde tienen mucho más control que cualquier puesto de venta físico por el control del tráfico, las visitas, sabemos dónde vienen, qué páginas visitan, entre otras cosas. Ahora, el cliente mira a las cajas de chocolates. Es muy similar a decir que el cliente llega a la página de producto. Quizás no queda en la entrada, ¿no? De frente se mete, entra al pasillo 3 y encuentra el producto. En el caso de locales físicos, quizás no haya pasillos, pero va a haber secciones. Está mirando la sección de chocolate, está mirando la sección de café, está mirando la sección de fusiones, etcétera. Entonces vamos a encontrar similitudes. Luego el cliente toma una caja y la pone en su carrito, lo pone en su mano, disculpen, lo pone en una bolsa, no lo sé, pero lo carga. Es lo mismo que en la página virtual el cliente agregue el producto al carrito virtual. El cliente luego camina al cajero y cuando camina al cajero y en el proceso que le da la información es muy similar a cuando el cliente también ya agregó los productos al carrito, ya visitó la página, navegó y ahora dice, ¿sabes qué? Quiero pagar. Y le da clic a iniciar el proceso de pago y empieza. Y entonces ya llegamos a la última etapa donde el cliente completa su compra con la ayuda, esta parte es importante, con la ayuda del personal de caja. Hay que entender que el cliente no se sirve de forma autónoma, requiere asistencia. Y el principal beneficio de una tienda electrónica, una tienda en línea, va a ser esto, la automatización. No, no, yo no recomiendo una tienda electrónica a menos de que tú tengas un volumen de ventas en el que tú ya no te puedas satisfacer manualmente, a menos de que tus prioridades sean otras. Claro. Entonces, acá va a ser lo mismo. El cliente, como va a ser asistido, va a dar a veces no dan nombre en boletas, en retail, simplemente van a dar el número de la tarjeta, van a dar, en el caso de que sea con envío, van a dar la dirección, pero esta información lo va a dar a una persona que luego lo va a ingresar a un sistema. Y luego de que esta información esté en el sistema, va a procesar, va a ser documentado, registrado, boleta generada, entre otras cosas, ¿no? Pero en la tienda electrónica es lo mismo. El usuario ingresa sus datos, dirección de envío, formato, método de pago, ingresa toda la información que considera y al final elige pagar. Y ya ingresa la tarjeta y otros datos, ¿no? Entonces vamos a encontrar que los embudos, los procesos de venta, los embudos, antes de llegar a procesos de venta, ya están presentes en nuestro día a día. Ya los vemos, solo que no los habíamos llamado así. Hoy por hoy ya podríamos hacerlo. Así que vayan pensando en sus embudos, sus procesos, cómo llegan sus clientes, qué hacen cuando llegan a su página. Entonces, una pregunta más simple, enfocada a la semana que hemos estado trabajando, disculpen, en el último mes, redes sociales. ¿Y cómo es el embudo desde las redes sociales, no? Número uno, el prospecto ve un anuncio. Este es un ejemplo, este es un embudo basado en publicidad. ¿Sí? Basado en publicidad, porque el inicio del embudo va a ser a través de un anuncio publicitario. Ahora, luego de que ve el anuncio, pueden ser varios, puede ser uno de la misma línea. Entonces,
va a haber un anuncio entre tantos de los que vamos a enviar y va a interactuar con este, ¿no? Y a la hora de interactuar, no, todos los anuncios y cada uno tienen un objetivo, ¿sí? Hay tres categorías de objetivos muy similares al viaje del comprador, que es descubrimiento, consideración, decisión. Entonces, acá lo mismo. Entonces, en la parte de consideración, vamos a encontrar objetivos como iniciar conversación, dejar tus datos, aumentar la visualización de mis videos. Entonces, vamos a suponer que en este ejemplo, nuestra segunda etapa, nosotros hemos puesto el objetivo iniciar conversación. Sí les digo y les comento de que si piensan en cuál es más barato para conseguir un cierre, si Facebook, disculpen, si mandarlos a mi WhatsApp Business o mandarlos a mi Messenger o conversarlos directamente de Instagram, Messenger, el objetivo de mensajes al Messenger es el que está dando, al menos en lo que he podido manejar el último año, resultados más económicos. Esto no es definitivo, obviamente, va a depender de factores como la segmentación, la competencia, la calidad de del media, de la imagen, el video. Entonces, pensemoslo así, ¿ya? Ahora, número uno, dijimos el prospecto de un anuncio. En este anuncio había un objetivo que era iniciar conversación. Entonces, en el paso dos, el prospecto no solamente vio el anuncio, ahora le dio clic, iniciar conversación. Ahora, cuando inicia conversación, esto ya no es tanto por parte del cliente, sino por parte del vendedor. Nosotros comenzamos a darle seguimiento, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos este catálogo. Quizás esta persona en la oferta, eso mucho contexto tiene que ver y por eso no lo he detallado acá. Porque quizás nosotros estamos haciendo un anuncio publicitario de venta directa, o sea, promoción con precio. En cambio, si fuera un poco más basado en el preferencias, elige tu favorito, pregúntanos por nuestras variedades, entonces el vendedor va a tener un acercamiento más de, mira, tenemos esto, tenemos A, B, C, D, pero al final del día lo que nos importa es de que el siguiente paso después de que el prospecto inicie conversación es que elige una oferta, ¿sí? Incluso el que compra el producto sin ninguna variación, eso ya es una oferta, el mismo ofrecimiento básico, es la oferta básica. Entonces, el que elija algo ya es avanzar, ¿sí? Elige un producto, digamos, elige, oye, ¿sabes qué? Quiero que me mandes dos cajas de chocolate. Correcto, muy bien. Entonces, antes de que él envíe su información, incluso después, no importa el orden, pero lo que se le va a solicitar al cliente que él haga es el pago. Entonces, antes de que él haga el pago, nosotros le damos la información. Por eso acá le hemos puesto recibe. No, él no siempre va a pedir. El cliente no siempre va a decir, ah, ya, por favor, dame tu información de pago. Claro que las necesita. Claro que sí. Pero no esperemos a que él nos lo pida. Entreguémoslo como parte de la conversación para mantener la continuidad, porque hay momentos de silencio incómodo donde no sabemos cómo continuar. Y la pregunta es, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a quitarte la duda? ¿Cómo te ayudo a decidirte? ¿Cómo te ayudo a elegir la oferta que más te conviene? ¿Cómo te ayudo a celebrar un día más especial? ¿Entiendes? Y a partir de eso nosotros brindamos información y es lo que tenemos que hacer, darle información que ellos necesitan. Necesitan pagarnos información de pago. Luego el prospecto paga a través de su medio de pago seleccionado. Ya depende esto de cada empresa. Por ejemplo, hay quienes hacen pagos transferencia bancaria, cuenta. Si tienen la aplicación por celular va a ser fácil. Hay otros que dicen, no, yo pago por Yape, por Plin, que es por número de celular, mejor. Y hay otros que quieren pagar con tarjeta, entonces vamos a necesitar habilitar pasarelas de pago, trabajar con empresas de pasarelas de pago. Entonces, acá va a ser una situación simplemente de definir qué es lo que sucede, el pago. Y luego de que el cliente paga, manualmente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Programar el envío, claro que sí. Lo que vamos a hacer es programar el envío, el prospecto va a enviar el voucher e información de envío. Y nosotros ya a partir de esto nos encargaremos de enviarlo. Eso ya no tiene que ver con el proceso de venta, eso es logística ya. En el plano de marketing, claro que sí, el embudo global sí encaja, pero por ahora lo limitamos acá. Ok, muy bien. Acá se une Betsabe, todavía acabamos de empezar, no te preocupes, vamos continuando. Ya vimos lo que es ahora el embudo desde redes sociales. A grosso modo, no digo que todos acontezcan esta situación, que todos lo vivan igual, pero creo que muchos van a empatizar de que han lanzado, si no un anuncio, ha sido una publicación general. Y el que no empatice con esta situación es muy probable que dos caminos tenga, que sus ventas sean mayoritariamente a través de recomendaciones o punto de venta físico, o que no tenga salida por internet, o sea, muy bajo, mejor dicho. Entonces, son hipótesis, vamos conversando, vamos a aportando, pueden, ya saben, comentar acá en el chat del Zoom o también en la transmisión en vivo a través de la fanpage. Entonces, vamos dialogando.
Ya vimos el embudo de un ejemplo de embudo de redes sociales. Pero respóndanme esto. ¿En dónde inicia conversación su cliente? ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿Grupos de Facebook? ¿En su propia fanpage adentro? ¿O ustedes lo republican sus contenidos en grupo? Entendamos esto. ¿Dónde? Entonces, es muy probable de que cuando ya llega la conversación a suceder, sucedan en cuatro lugares, que va a ser en Facebook Messenger, los están atendiendo a través de este canal, WhatsApp Chat, WhatsApp Business, si lo han mejorado, mejor acá. Por email también, para los casos de lotes, quizás un poquito más formal, intentar de generar un seguimiento. O las llamadas directas, ¿no? Hola, envíame este producto. Claro que sí. Pero así como existen cuatro canales donde ustedes los atienden, son conscientes de que hacen mucho más. No solo están que responden cuatro canales, están lanzando Facebook Ads, se presentan en ferias, lanzan videos, tienen que grabar sus procesos, toma tiempo esto, banners físicos, imprimir, tiempo, transporte, sorteos, tener que hablar, tener que tratar con bases de datos, activaciones BTL. Por ejemplo, vimos un video en el caso de Asavizam, que tuvieron una activación en su local con música de la localidad. Entonces, este tipo de activaciones, este tipo de actividades son todas con el fin de ¿qué? De que lleguen a Messenger, de que lleguen a WhatsApp, de que lleguen a Mail, de que lleguen a llamada directa. ¿Para qué? Para que compren. Si compran sin llegar a este medio, quizás se hicieron por telepatía, ¿no? Hicieron telepatía, yo no lo sé, no creo que haya telepatía por acá, pero me parece que básicamente todos nuestros esfuerzos son para llevar al tráfico a los canales que hemos mencionado. Entonces, ahora, veamos lo que es el proceso de venta. Ahora sí, como le digo, ya entendimos un poco de base, proceso, análisis, embudos, estados. Ahora lo que tenemos que entender es, antes de crear un proceso a la medida, conozcamos un proceso estándar, ¿sí? Los procesos de venta van a haber técnicas, van a haber métodos. Entonces, como nosotros ya desde el día lunes venimos hablando, estamos con la filosofía y la metodología inbound, que es de resolver, responder dudas, ayudar, ser útiles. Entonces, también en la metodología inbound hay una propuesta y un proceso de ventas estándar, ¿sí? Este es el diagrama de flujo que ve en todos los procesos y cada proceso luego se adapta. Vamos a prospectar, que es de las personas con las que hablamos, con quién quiero negociar, ¿no? Entonces, luego de prospectar, esa es la parte donde hablamos de identificar, entender quiénes son los compradores activos y dedicarles la atención que necesitan. Luego de esto, vamos a cualificar o calificar. Vamos a hacer las preguntas importantes, preguntas que nos digan si esto es una. Es un prospecto, es un comprador potencial con quien debemos ir negociando. Vamos a investigar, obviamente, vamos a ver dónde ha estado esta persona visitando. Uno de los principios de inbound es de que nosotros nos apoyamos fuertemente con la tecnología. Así que vamos a ver en un momento lo que pasa cuando alguien hace una visita en un sitio web que está siendo monitoreado, ¿sí? Vamos a verlo en un momento. Luego de investigar, también vamos a hacer pitch o presentación. Nos presentamos. Ahí ya es tal cual, cuando ya entendemos que el cliente tiene motivos, tiene propósitos, tiene objetivos. Nosotros hablamos del término complicidad, complicidad en los objetivos, ¿no? De ser socio en los objetivos. No quiero la dicha, pero sí quiero estar en el proceso. Perfecto. Luego tenemos lo que es manejo de objeciones. ¿Y por qué me cuesta tanto el envío? ¿Y por qué no me haces un descuento? ¿Y por qué tal? ¿Y qué? A, B, C, D, E, F, G. La idea es de que nosotros lo tenemos presente. Si el día de hoy ustedes salen con alguien nuevo de su tipo de ventas, entre una serie de cosas que ustedes les van a decir, va a ser muy probable que le digan, ah, por cierto, es muy probable que te pidan A y respondes tú con X. Y si te piden B, respondes con Y. Entonces, eso es el manejo de objeciones. Ahora, como le digo, lo único que estamos haciendo es todas estas ideas que están en la mente del gerente que conoce este mundo, las estamos poniendo en un documento y lo estamos comunicando. Continuamos. Ahora, veamos cómo es el proceso de venta estándar, ¿no? Paso a paso. Acá sí se pone un poquito agresivo porque hay bastante información, pero pregunten si necesitan que nos detengamos, nos detenemos. Vamos a revisar páginas de empresas y vamos a ver cómo ellos responden a este proceso. No vamos a llegar al final porque no vamos a comprar, pero queremos ver cómo es el proceso en el que los clientes, que alguien está intentando una compra, va a vivirlo. Entonces, le vamos a escribir a páginas. Si nos responden en lo que terminamos la presentación del día de hoy, va a ser muy bueno verlo. Esto va a ser una prueba en vivo de que estas páginas están generando, este equipo de ventas o las personas encargadas de estas actividades están dándole el correcto seguimiento. No, no se preocupe, esta vez esta tabla vamos a un poco a poco. Entonces,
Proceso de ventas estándar, según HubSpot. Número uno, habíamos dicho que la primera parte es prospectar, ¿correcto? Y dentro de la etapa de prospectar hay dos perspectivas, nosotros como vendedores y luego por el otro lado nuestros compradores. Entonces, ¿nosotros qué habíamos dicho? Vamos a investigar el mercado y ahí es donde hablamos de la construcción de los buyer persona, la segmentación, el definir perfiles de compradores y clientes ideales. Luego, definir criterios de calificación. Por ejemplo, si ahora estamos en una temporada, ¿no? Y estamos preparándonos para el Día de la Madre, que viene en mayo, faltan 4 meses, pero estamos lanzando una campaña, disculpe, estamos lanzando una campaña para que nosotros podamos obtener base de datos de madre, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos preguntas y hablemos de filtros para quiénes son entre la segmentación que va a utilizar el equipo de publicidad, miren cómo nos metemos de ventas a otro lado. El equipo de publicidad va a utilizar estas características que nosotros vamos a definir, porque no le queremos vender a todos, queremos venderle a las personas que tienen mayor probabilidad de cierre. Marketing puede hacer la investigación, claro que sí, va a hacer los experimentos también, pero es ventas quien termina hablando con el resultado del trabajo de marketing y también es ventas quien termina siendo el principal juez del resultado del trabajo de marketing. Si marketing no consigue tráfico de calidad o prospectos de calidad, ventas tendrá una baja tasa de cierre. Y no es echar culpas, es encontrar, definir un proceso, encontrar dónde estamos bajos y mejorar, ¿sí? Ya les había comentado, no soy alguien que se preste para el término bueno o malo, soy de números y de resultados, así que pensémoslo acá de la misma manera, por favor. Eso es con los criterios de calificación, contexto fue el ejemplo. Luego es crear una propuesta de valor única, ¿ya? Ese es un tema bastante interesante que se puede dedicar toda una semana solo para la construcción de esto, porque ahí nos metemos en posicionamiento, diferenciación, luego cómo nos diferenciamos, valor innovativo, cuánto tenemos un presupuesto de investigación y desarrollo y un proceso de crecimiento escalable. Entonces ya es otra cosa que no necesitamos profundizar, pero sí, y por algo le he puesto acá, es tener presente. Entonces ustedes cuando venden, ok, vendo chocolate y mis chocolates son muy ricos, salvan al medio ambiente, ayudan a personas. A los socios productores, a las familias de la selva, a las familias shipibas, entre otros beneficios, ¿no? Ok. Esta otra cooperativa hace cosas muy similares. La diferencia es de que la cultura nativa que ellos apoyan no es la misma que la tuya por una cuestión geográfica. ¿Cómo te diferencias cuando lo tuyo es básicamente, entre comillas, lo mismo, ¿no? Y entonces ahí llega marketing a analizar tus fortalezas y decir, ok. Fortalezas internas que tienes, podrías hablar de que tienes un producto bajo en gluten, o disculpe, bajo en azúcar o sin azúcar, y a partir de esto enfocarte en un mercado tipo nicho de consumidores de bajo azúcar, ¿no? Como personas con diabetes y otras situaciones, condiciones médicas. Entonces, ese tipo de situaciones vamos a ver de que nos vamos a especializar. Y cuando creamos una propuesta de valor única, muchas veces vamos a poder encontrar esto, la especialización. No es de que no queramos o que no se pueda, pero sí entendemos de que cuesta. Y esto sí se tiene que decir desde antes. Para que tú te especialices necesitas experimentar, necesitas probar, necesitas vender. Y no es después de 10 ventas que descubres que tu propuesta es la que tú estabas diciendo. Es después quizás de 50 o de 100, y no es cuando tú las vendes, sino cuando el cliente responde, te recomienda. Y cuando ves esa evangelización, que es una etapa, es cuando tú dices que has hecho un producto correcto y has implementado un proceso correcto. Entonces, antes de llegar a eso, vayamos analizando cómo el cliente utiliza nuestro producto, cómo es la mejor forma que le saca provecho, cómo somos cómplices de sus objetivos, y eso es para crear una propuesta. No se detengan demasiado en cada uno, quiero que lo vean esto de una manera general porque vamos a intentar hacer uno nosotros mismos el día de hoy. El desafío es en sí eso, esta parte del proceso de ventas es. Teóricamente se puede leer, suena un poco complicado, pero el verdadero desafío es a la hora de implementarlo y seguirlo, porque lo vamos a documentar hoy, ¿no? Ok, desde ahora en adelante todos los presentes que vendan chocolate y tengan al menos dos variedades que sean basados en la pureza van a poder aplicar este proceso de venta. Pero ahora que ellos lo empiecen a ejecutar tal cual, sin salirse o siendo lo suficientemente flexibles para que cada vez que algo distinto suceda, lo agreguen y no simplemente pierdan el control, ese es el verdadero desafío. Entonces, esta semana es bastante sensibilización, vamos a hablar de estos términos, estamos hablando ya, pero no quiero frustración, quiero dudas, quiero preguntas, por favor, para poder juntos despejarlos, ¿sí? Ok. Bueno, llegando a la segunda etapa,
Bueno, sí, llegando a la segunda etapa para las actividades del vendedor, vamos a encontrar conectando y calificando. Pusimos calificando, claro que sí, en el gráfico, pero es que vamos a calificar conectando, ¿sí? Ya teníamos entendido por qué es de que el cliente nos compra o dónde nos encontró, ¿no? Ahora ya estamos hablándole, pero para poder interactuar con esos prospectos hay que entender de dónde vienen, qué hacen, por qué. Y no vamos a llegar a eso desde el primer momento. Entonces, en la primera etapa de conectando y calificando, solamente vamos a ver de dónde llegaron. Fuentes, ¿sí? Fuentes. Y luego de las fuentes, con las fuentes vamos a utilizar de base como un contexto para hacer preguntas de calificación. ¿Vieron? En la primera etapa definíamos criterios, ahora tenemos preguntas. No solamente tenemos un filtro en el que yo te miro y antes de conocerte ya te descalifico. No, ahora estamos acercándonos a aquellos con los que sí decidimos acercarnos en la primera etapa, ahorita reforzamos con preguntas. Y si pasan esas preguntas, ¿sí? Si responde de una manera que a nosotros nos convence, seguimos negociando. Y si no, los descartamos, no necesariamente, ¿sí? Esos son casos de contingencia, no se preocupen. Presentar detalles iniciales del producto y la propuesta única de valor. Ya. Esta parte, detalles iniciales. Ah, más adelante también está mencionado, pero ahorita ya lo podemos mencionar. Por ejemplo, tenemos un producto estándar grande que es una barra de 120 gramos. Ok. Pero también entendemos de que nuestra propuesta se diferencia porque, ok, tú puedes, todas nuestras barras son de 120 y la mayoría del mercado son de 100 o de 150, pero lo que nosotros tenemos es beneficio A, beneficio B, beneficio C, vamos a decir ejemplos, ¿no? Bajo en azúcar, bajo alto nivel de pureza, tiene certificaciones de calidad. Entonces, este tipo de propuesta, este tipo de presentación, no tanto depende de lo que yo tengo, depende de lo que el cliente le interesa. Y ahora, después de que ya les dije esto, imaginemos que el cliente llegó por el mismo ejemplo de hace un momento, una página de oferta. ¿Qué tiene que ver una certificación con una página de ofertas? Al cliente no le va a importar nuestra certificación. Él quiere que le hablemos por el motivo que llegó. Llegó por la página de ofertas, mira, sé de que estás interesado en celebrar el Día de las Madres con nuestros productos. Gracias por demostrar tu interés con tanta anticipación. Quisiera demostrártelo enviándote esto. Si tú compras un producto o un monto no menor a 50 soles, te vamos a regalar este producto adicional. Y si no, comenzamos a mencionar otras cosas. Pero dense cuenta cómo saltamos desde conectando hasta de frente presentando. Porque sabíamos que venía por el Día de la Madre, sabíamos de que estaba buscando una experiencia y queríamos ofrecer un producto a la medida. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir esto? Porque no siempre es Día de la Madre, esto fue una suposición. Vamos a hacerlo a través de la etapa de investigando, ¿sí? En investigación ya les decía, todas las ventas no son iguales, cada una es única, el proceso, el tiempo que toma, las palabras que utilizamos, pero podemos agarrarnos y no remitirnos a algunos términos básicos, ¿no? Entonces, yo no sé qué llegó por el Día de la Madre. Sé que llegó a mi página quizás porque le interesan los chocolates, pero ¿le gusta el chocolate? ¿Le gusta viajar y entonces consume chocolate por las temperaturas? ¿Y está buscando un chocolate que no sepa mal y que no le deje un mal sabor o le genere un daño permanente a su salud? ¿Se dan cuenta? Vamos profundizando, vamos entendiendo mayor profundidad los motivos que mueven a este comprador. Entonces, en investigando, vamos a analizar las necesidades, vamos a preparar diseños y testimonios personalizados. Ah, hay una situación acá. El producto, el chocolate, te vendo el chocolate, no se diferencia para nada. Entonces, cuando estamos acá intentando convencer, otra de las herramientas que habíamos mencionado que tenemos disponible es la prueba social. No me creas a mí, créele a otras personas que al igual que tú, son hombres de a pie, que trabajan en el día, descansan en la noche. Entonces, créeles a ellos, ellos están muy satisfechos y se parecen a ti. Creo que también a ti te va a satisfacer la calidad de mi producto. ¿Qué te parece? Ah, sí, ¿por qué no? Y ahí es cuando vamos entendiendo, miren, este es un grupo de personas, es un buyer persona al que le gusta sentirse parte de una comunidad, porque la comunidad le da la seguridad de consumir un producto nuevo. Entonces, ¿qué tal si hacemos un programa de membresías? ¡Boom! Salió una idea. Entonces, es esto, ¿no? ¿Cómo nosotros transformamos estas comunicaciones? No lo vamos a hacer con todos, no. Con cada cliente no nos vamos a tener una hora a hablar, creo que no. Pero van a haber clientes que a lo largo de este proceso de venta, al inicio van a comprar rápido. Hola, muchas gracias, envíalo, listo, te lo envié. Pero van a haber algunos que tienen estas notas, por así decirlo, se presta el diálogo, la conversación,
la utilización de las palabras se ve en las personas y te das cuenta que podrías tener una conversación. Y es ahí cuando después del cierre en las ventas iniciales, nosotros le decimos, hola, ¿qué tal? No sé, te parece, vamos a decir de una manera recontraempática. Hola, cliente X, estamos muy agradecidos por la compra que ha realizado. Nos encanta a preparar chocolate de calidad y nos hace sentir muy bien cuando los clientes se van con una sonrisa. Y hoy por hoy, sabemos que nos has comprado al menos 2 veces. Quiero suponer que te has llevado una sonrisa después de la primera, pero quisiera saber cómo puedo asegurar de que tengas una tercera sonrisa. Suena medio cheesy, medio gracioso, pero son las maneras en las que conectamos. Porque si le decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero 15 minutos de tu tiempo para que respondas 10 preguntas, por favor. Me parece que ese por favor ya sonó hasta sarcástico. Entonces, vamos a comunicarnos de una manera más dócil, más amable, empática, como les digo, demostrándoles el agradecimiento, el interés y diciéndoselo. No esperando que ellos se pongan, diciéndoles, quiero que seas aliado, parte de mi proceso de crecimiento, ¿sí? Necesito tu ayuda. ¿Quieres ayudarme? No quiero que respondas preguntas, quiero que me ayudes. A veces está este ego, esta soberbia de las marcas que se alejan de las personas. Justo esto pasa en Inbound, que reconoció una situación de mucho tecnicismo, mucha burocracia, y ahora respondemos, ahora nos adaptamos. El cliente es humano, no es una máquina. Cuando hablamos con empresas, seguimos hablando contra personas. Entonces, acá va a ser lo mismo, evolucionando. Esto fue por la parte de investigando, analizamos, entendemos, profundizamos en presentando, creamos una propuesta a la medida, y si después de que tú ya presentaste a medida, vas a encontrar, sí o sí, yo les digo, van a encontrar objeciones, hasta las más mínimas, aunque sea. Mira, oye, te estoy comprando una buena cantidad, por favor, dame un descuento mínimo. Ahí requiere que el vendedor tenga algo llamado flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad o manejo o gestión de riesgo, que le den, digamos, un presupuesto. ¿Para qué? Para que cuando él, digamos, está en una situación donde está por cerrar una buena venta que puede generar un lazo comercial con un comprador recurrente, estás dispuesto a perder de tu 20% de ganancia, quizás el 10, solamente ganar el 10% con el fin de que retener este comprador. Si el vendedor ha hecho un buen trabajo prospectándolo, conectando, calificando, investigando y presentando, va a poder decir y sugerir al gerente, señor gerente, yo creo que este comprador merece que le demos el descuento porque tiene una red de contactos, porque es un comprador recurrente, por una serie de motivos. Pero no va a poder hacer esto el vendedor si no ha realizado un proceso similar al que estamos nosotros presentando. Este poder de negociación, esto nos permite tener este manejo de objeción. El cliente siempre, si no casi siempre, va a tener objeciones y lo mejor, no lo mejor, lo rescatable, lo bueno de estas situaciones es que nosotros vamos a ver que se repiten. Casi siempre son los mismos temas. Pueden ser envío, pueden ser tiempo, el tiempo, la demora, el precio, puede ser el tipo de empaquetamiento, disculpe, de embalaje, ¿me entienden? Entonces, vamos a hacer otras opciones. La idea es que tengamos una lista y que el vendedor tenga una serie de criterios para poder luego tomar una decisión y decir, ok, bajo estas condiciones te voy a ayudar de esta manera. No te puedo dar un descuento, pero como nos estás comprando una cantidad alta, te voy a ofrecer un cupón para una oferta para tu próxima venta. Y estas ofertas de próxima ventas no son más que asegurar ventas futuras, ventas elevadas, llamamos a esto. Entonces, no se preocupen por este lado de manejo de objeciones si parece que es una lista de problemas. Veámoslo como una lista de oportunidad para poder el vendedor entender mejor al cliente y fidelizarlo, ¿sí? Si él tuvo esta preocupación, luego de que lleguemos a cierre, en cerrar, ¿qué vamos a ver rápidamente? Negociar y ganar el acuerdo y luego comprobar que hubo un pago para enviar el producto. Sí, ¿no? Pero de aquí, ¿qué sucede si nosotros somos vendedores, terminamos el proceso de venta, pero ustedes tienen un equipo más grande, tienen un servicio de postventa, genial, me encanta, atienden a los clientes y dan ofertas o de contexto, de temporalidad? Entonces, en este proceso, en esta parte de atención después, ellos tienen que saber lo que está pasando acá, el manejo de objeciones, en la investigación. Ellos tienen que ser educados de cada uno de los compradores. Entonces, como les había dicho, la filosofía abarca 3 etapas. Marketing, disculpen. Disculpen.
Vamos a leer algo antes de continuar acá. Celestina nos comparte una opinión. El cliente que pida un descuento pero no compra muy a menudo, no se le da el descuento. Pero si el cliente va a menudo y hace algo que nos beneficia como recomendarnos, le damos el descuento, ¿no? Bueno, no es que tenemos que, pero por ejemplo, tú has escrito un criterio. El criterio es de que solo si el cliente es recurrente y nos recomienda, ¿sí? Si nosotros sabemos de que este cliente, por este cliente han venido otras personas, entonces vamos a darle beneficios a este cliente por ser un centro social, social focus center. No, focus group, por favor, no lo confunden, sino que es un concepto de Google, los focos sociales. No. Sí, se recomienda que nosotros consideremos criterio para que luego generemos beneficios. No necesariamente que demos descuentos, ¿sí? Entonces, bueno, disculpen, para no perder la hilación y cerrando la parte de las actividades del vendedor. Entonces, el vendedor que realice todo este proceso va a estar altamente educado acerca de los motivos, los intereses, las objeciones del comprador y va a poder crear una oferta a la medida. Y luego esta información lo va a llevar al equipo de postventa. Como comentaba, inbound se trata de tres momentos. La parte de marketing, la parte de ventas y la parte de atención. Marketing se ve todo el tiempo, lo estamos viendo durante todo el año. Esta semana estamos acercándonos ya a ventas. Atención, esperamos próximamente también abordarlo, pero también entendamos de que es otra dimensión tan amplia, tan vasta como lo es el propio evento, ¿sí? Entonces, volvamos al inicio. ¿Hasta ahora ha habido alguna pregunta acerca de lo que tiene que hacer el vendedor, cómo maneja, qué tiene que hacer? ¿Hay una última duda que dejó Celestina acerca de, o nos recomienda que hagamos esto? No hay una fórmula certera, es lo que venimos discutiendo desde el primer día, eso sí se los digo. No es de que esta fórmula encaja para todos y va a ser siempre lo mismo. Lo que sí hay buenas prácticas recurrentes, lo que hay es estadísticas de cosas que se han funcionado en demografías similares, como en otros países, en otras ciudades. Hay que entender eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que experimentar, mucha experimentación. Lo que pasa es de que, suponemos, todos los negocios empiezan con una primera suposición de que su producto encaja en el mercado, y eso van a llamar el product market fit, encaje producto mercado. Entonces, la idea, el problema que vemos al revisar o al hacer una auditoría con un negocio, digamos, ya que tiene unos 20, 30 años en el mercado, es de que la hipótesis con la que ingresó, así haya bajado ligeramente el nivel de ingresos, no ha roto el negocio. Entonces siguen haciendo lo mismo y no necesitan cambiar. Y ahí es donde nace esta expresión: yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo, no necesito las redes sociales. Y es que tu hipótesis no estaba mal. Lo que nos falta, y siempre vamos a decir, es ir adaptándonos, ir mejorando, a evolucionar con nuestro cliente. Acá lo que estamos viendo es de que al vendedor lo estamos potenciando, armando, dando procesos, herramientas, técnicas. ¿Todo por qué? Porque el cliente ha evolucionado. Y como el cliente evoluciona, el vendedor tiene que también evolucionar. Necesitas herramientas. Y el comprador, el cliente, es un ser complejo. Somos complejos. Piénsense ustedes mismos a la hora de elegir tu próximo shampoo o elegir dónde van a desayunar dentro de un mes. No lo piensan hoy día. Lo pensarán probablemente 5 minutos antes. Pero no es lo mismo que ustedes elegir su próximo herramienta de trabajo, su próximo televisor quizás, o quizás su próximo dispositivo móvil. Hay una serie de decisiones, una serie de consideraciones para cada situación y el vendedor tiene que analizar al comprador, que se adapta a cada contexto. Entonces, continuamos con este empoderamiento del vendedor que intenta ayudar al cliente, ¿sí? Ecoserf hace una pregunta: no solo es de descuento, ¿podemos también premiar con un producto más? Claro que sí, claro que sí. Entonces, si alguien me compra un monto o una cantidad, digamos, de 300, monto de 300 soles, una cantidad de 3 productos, yo le puedo regalar el cuarto, el típico 4x3, 3x2. 2x1 sí es muy matar, 2x1 significa 50% de descuento. Entonces, ya les comentaba, la oferta sí es es probable, es dable, tiene que haber una oferta de precio, pero nosotros tenemos que darle opciones para que el cliente se eduque de otra manera. Oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos un 15% de descuento un 10% en toda nuestra selección, o tenemos un 30% en chocolates selectos o en productos seleccionados, ¿entienden? Entonces, el cliente va a ir por este otro lado. Entonces digo, no quiero competir entre descuentos, quiero competir por beneficio. ¿Quieres 10% en toda la tienda o
puedes comprar este otro y con la compra y por cada uno de estos que compras barras grandes, te vas a llevar una barra pequeña a mitad de precio. ¿Entienden? Le damos el descuento después de asegurar una venta completa, pero en una segunda venta, venta elevada. Entonces, sí puede haber el valor de negociación, pero no lo demos tan fácil, no lo demos en el primer producto. Aseguremos una segunda venta del que venga todo este pago o esta pérdida de ganancia, ¿sí? Entonces, es una cuestión de negociación, técnicas de venta, fórmulas de venta, es una cuestión del día a día y lo tenemos que ver, lo tenemos que ver todos los días. La verdad, yo les pediría a los presentes, si hay vendedores, creo que la mayoría, algunos acá son gerentes, otros están en el área de comunicación. Entonces, si tienen experiencia en ventas y cómo han manejado objeciones o qué tipo de ofertas son las más comunes, déjanlas en los comentarios, vamos a comentarlo, vamos a discutirlo y nos gustaría también ahí conocerlos, cómo ustedes están manejando esto. Vamos a continuar para no perder un poco la hilación y vamos a ir ahora, ¿qué está haciendo el comprador? Porque nosotros como vendedores estamos haciendo un montón, ¿para qué? Pero el que hace, hagamos mucho no significa que avancemos. La idea es que sea útil, ¿sí? Entonces, actividades del comprador. Mientras nosotros prospectábamos investigando, él está descubriendo recién que tiene un problema. Recuerden la parte de descubrimiento del recorrido del comprador. Es básicamente lo mismo. Entonces, en esta parte, el comprador recién está aconteciendo. Uy, tengo que pensar en el día de la madre. Uy, ¿qué voy a hacer en el próximo feriado, no? Entonces, está recién pensando en el problema. En un segundo momento, conectando y calificando, ¿esta persona qué hizo? Ha entrado a páginas, ha navegado, ya dejó sus datos. Entre prospectando y conectando, el comprador ha ingresado a una plataforma y ha dejado sus datos o ha iniciado conversación. Si quieren entender en dónde está, entre prospectando y conectando, ahorita les voy a enseñar. Está acá. El prospecto inicia conversación. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Entonces, es solo el salto, es todo un paso. Oye, ¿y cómo que es todo un paso? Claro, es que puedes poner un botón grande, pequeño, de color resaltante, color mezclado, sin símbolos, con imagen, con foto, con video, con transición, con animación. Ah, ok, ya entendí por qué es un paso tan independiente. Claro que sí. Entonces, se tiene que trabajar en esos detalles para poder diferenciar nuestras marcas. ¿Cómo es de que el cliente lo convencí de que dejara sus datos y dejé una oferta, lancé una campaña publicitaria y creé una página de aterrizaje, dejé un botón de escríbeme al WhatsApp en mi Facebook o que escríbeme al Messenger, lancé una publicación, un video que mandaba a destino, ¿entienden? Entonces, él ya hizo esto. El comprador ya se contactó y ahora nosotros tenemos un canal de comunicación directa. Lo que queda al cliente ahora al comprador que ya tiene una comunicación con un vendedor es preguntar y brindarle información solicitada por ventas. Hola, ¿qué tal? Por favor, ¿nos puedes decir de dónde nos estás escribiendo? Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Kennedy, estoy escribiendo desde noche un bote de Ancash. Ok, Kennedy, tenemos una tienda muy cerca de ti. ¿Te gustaría conocer nuestro catálogo en línea o quieres que te guiemos en la tienda, cómo llegar a la tienda física? Ah, no, por favor, envíeme la información de la tienda en línea. Se dieron cuenta. Es una negociación a partir de entender cómo llegó. Otra cosa que hace el comprador en esta etapa, responder y hacer preguntas de calificación. Nosotros como vendedores calificamos, pero el cliente también nos califica, por si acaso, cómo lo atendemos, el tono, la voz, la facilidad de palabra, incluso cómo somos empáticos, amables, utilizamos palabras correctas a veces. Entonces, entender eso, que estamos siendo calificados. En la parte de investigación, así como nosotros investigamos, ok, de qué página llegó, qué secciones de mi sitio web ha visitado, entonces él también está investigando, ok, esta empresa, cuánto tiempo lleva trabajando, qué variedad de productos tiene, a quiénes les ha vendido. ¿Y recuerdan lo que les mencionaba en los videos, testimonios, prueba social? Es eso, él está buscándolo, quiere saber si valemos la pena, somos confiables, ya saben, no vendemos, ganamos la confianza y a través de la confianza buscamos cerrar una venta. Entonces, ¿qué más? Evaluar otra solución potencial. Si no le convencemos, si la información que encuentra en nuestra empresa en internet no le es suficiente, si las pruebas sociales, los videos de otras personas no le es suficiente, va a buscar a otra persona. Entonces, vean su presencia en internet y piensen como un comprador o denle a un familiar, un amigo, ni siquiera un familiar, porque el familiar le va a dar la razón, a un amigo por ahí, un colega. Hola, una consulta. ¿Podrías entrar a esta página y decirme qué te parece este chocolate? ¿Qué te parece este café? Mira, esta fanpage, ¿tú podrías encontrarlo? No, no me gustó. Entonces, bien, pregúntenle, ¿qué podría hacer para mejorar? Y es ahí donde vamos a continuar trabajando.
¿Sí? Luego, en la parte de presentación, nosotros como vendedores estamos presentando, ya entendimos, hemos investigado al cliente, pero el comprador, nosotros como vendedores, ¿no? Pero el comprador recibe una propuesta, recibe una demostración, recibe una prueba de que somos confiables. Entonces, lo que él va a hacer ahora va a ser compartir con amigos y personas cercanas para buscar aprobación. Así sea la esposa, así sea el novio, así sea el hijo, así sea el amigo, va a buscar una aprobación a menos de que tenga una identidad muy fuerte. La mayoría de las promociones, campañas publicitarias, lo trabajamos bajo un enfoque social, o sea, de que encajes en un grupo. Entonces también va a ser muy común de que esas personas busquen la aprobación del grupo. Y conscientes de eso, hacemos algo, que es que crear contenido que te diga que este producto lo vas a compartir. ¿Te dan cuenta? Si nosotros sabemos que este producto es para estas personas, tienen comportamientos gregarios, sociales, familiares, debemos decirles, oye, ¿sabes qué? Para que lo compartas con tu familia. No esperar a la suposición. ¿Está bien? Esa es parte de la presentación. En el manejo de objeciones, bueno, como comprador va a hacer preguntas y expresar preocupaciones. Tiempo de envío, refrigeración, cuánto dura abierto, tipo de lugar de almacenamiento, temperatura recomendada, otras cosas, ¿no? ¿Tienes envíos internacionales? ¿Puedo pedir con tiempo anticipado? ¿Tienes gestión de cuentas? No lo sé. Entonces, va a hacer preguntas. Y para la parte del cierre, lo mismo, nosotros negociamos con él, así que él también va a negociar y si le parece adecuada nuestra propuesta, va a cerrar, va a aceptar, va a realizar el pago y va a enviar la información de envío. Y ya está. Entonces, como pueden ver, es un rebote, nosotros hacemos algo que responda a lo que el comprador está aconteciendo, está haciendo, pero no va a pasar en este orden siempre. No va a pasar estrictamente con cada paso, con cada pregunta. Claro que no, ¿sí? Ahorita lo vamos a probar seguro con algunas páginas. Entonces, lo que para ustedes va a quedar, disculpen antes de que me pase, este cuadro como proceso de ventas, esta estructura que están viendo, lo pueden rehacer y siempre tiene que tener un objetivo, ¿sí? Objetivo. Entonces, el objetivo, por ejemplo, en este proceso de ventas va a ser incrementar la tasa de cierre un 10% para el final del trimestre 1 del 2022, o sea, para fines de marzo. Mi tasa de cierre tiene que ser un 10% más alta que mi tasa de cierre de fines de diciembre. Nada más. Se ponen un objetivo, lo que les dije. No metas, está muy bien, pero pongámonos objetivos, pongámosle fecha y pongámosle número, ¿sí? Entonces, ahora lo que ustedes van a tener es este cuadro en blanco. Es hora de que construyas tu propio proceso. Y con este cuadro en blanco, vamos a la siguiente media hora, vamos a trabajar en llenarlo. Vamos a hacer nuestro propio proceso a partir de lo que vamos a encontrar visitando páginas. Luego de esto, para ya también presentar. Claro, y ahora les decía, es hora de practicar, ¿sí? ¿Qué vamos a practicar? Vamos a analizar nuestro propio proceso de ventas. Vamos a definir los embudos por los que llegan los clientes. ¿Qué dijimos? Hay un embudo que empieza a través de publicidad, hay otro embudo que empieza a través de contenido, disculpen, de páginas de aterrizaje y hay otro contenido que es prueba social. Pueden haber otros embudos que pueden iniciar en YouTube, en sitio web, en blogs, pero vamos a encontrar los embudos que están utilizando sus competidores actualmente. Vamos a volver a revisar las páginas de Instagram y vamos a buscar en qué páginas están, qué Facebook, plataforma y demás. Entonces, analiza tu proceso de ventas, define los embudos por los que llegan tus clientes y optimiza al menos uno de ellos para mejorar tus conversiones, ¿sí? Yo les pido, por favor, que de todo lo que podemos hablar hoy día, entiendo de que es un tema complicado, no complicado, complejo, tiene varios puntos que se pueden abordar y profundizar. Lo que podemos todos sacar el día de hoy de esta clase, de esta presentación, es mejorar un embudo. Nada más, eso es todo. Ustedes ya reciben, digamos, en contacto a través de, vamos a hacerlo ahora, Messenger, ¿sí? Entonces, cuando reciban la información por Messenger, ¿por qué no tener preparado una serie de herramientas como respuestas rápidas, PDFs o imágenes con ofertas ya diseñadas? Claro que sí, es la idea de que la comunicación sea rápida, fluida. Entonces, vamos a continuar. Un momento, listo, antes de llegar a eso, vamos a hacer el ejemplo. Hasta ahora, por favor, ¿hay alguna duda acerca del proceso de ventas? ¿Cómo funciona? ¿De los embudos? Si no, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo vemos que existe un proceso más allá de que nosotros lo empujemos o no? ¿Hay alguna duda? Un momento. A ver, sí. Para esto vamos a leer algo que nos compartió Estela.
Otra propuesta que alguna vez hice es que los que me ayudaban, ellos iban a recibir antes las ofertas o los lanzamientos nuevos de productos como un tipo de cliente VIP. Ay, 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 lo dijo. Vamos a darle un nombre para que lo encuentren en Google. Acceso anticipado, ¿sí? Táctica de acceso anticipado. Pueden buscarlo, hay distintas formas, hay conceptos de freemium, gamificación, mencionamos lo cómo es volver todo un juego. Búsquenlo, les va a servir lo que menciona Estel, es eso, ha aplicado un proceso en el que ella prioriza, le da facilidades, membresías, pero a través de un sacrificio, un dame que te doy, y esta vez lo que ha considerado, por ejemplo, es algunas veces que me ayudaban y que le ayudaban. No entiendo a qué punto dices ayudaban, o sea, las personas que trabajan contigo, los que compran por cantidad, los que ayudan a vender, los que te recomiendan, pero la idea es que ella tiene un criterio. A partir de este criterio puede brindar un beneficio. Entonces, reforzamos lo que decíamos del proceso de ventas. Hay que tener un proceso, hay que tener, disculpen, un criterio, ¿sí? Un momento, voy a abrir Instagram. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Procesos de todo lo que hemos hablado, proceso de venta, cómo aplicar uno mejor o distinto, cómo mejorar los embudos, si no. A ver, vamos a empezar. Tenemos a Cuyay. A ver, en el caso de Cuyay Chocolate, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a hacer uno en Facebook, otro en Instagram. Creo que podríamos llegar a Google y LinkedIn, pero empecemos con las redes sociales, ¿sí? Entonces, estoy buscando en Instagram tranquilamente y voy a buscar ahorita chocolate. Chocolate peruano. ¿Ya? Soy un usuario cualquiera, estoy comprando, quiero comprar, digo, oye, quiero chocolate, ¿qué hago? Voy a buscar y me doy cuenta que, miren, destacadas y recientes, son dos cosas distintas. Entre las destacadas, no están saliendo, miren, salió Cuyay, qué bueno, qué bueno. Es muy probable de que esto haya salido por mis búsquedas anteriores, ¿sí? Entonces tampoco nos seguimos creyendo de que están bien, hay que hacer varias búsquedas, por favor. Si ustedes buscan en sus computadoras chocolate peruano, por favor, confírmenme si les sale Cuyay también. Si les sale, tienen ellos un posicionamiento alcanzado, ¿sí? Pero si no les sale ellos, entonces significa que este resultado está basado en mi usuario, en mis búsquedas, en el tipo de contenido que yo estoy consumiendo en los últimos días. Entonces, un comentario, ¿no? En el caso de que ustedes también quieran comprobar su alcance. Bueno, ¿qué encontramos? Ok, quiero chocolate. Y encuentro que una publicación destacada es Cuyay Chocolate. Ay, ay, muy bien, tú qué bueno. Prepara este delicioso beso de moza con nuestra cobertura. Ok, ingredientes, cómo armar. Mira, yo no quería ninguna receta, pero acabo de ver de que tiene una acogida interesante, comentarios. Así que quiero ver más. Vámonos a la página. Me meto a la página y descubro que certificado, no sé qué es eso. Chocolate de la Amazonía peruana, ok, la Amazonía peruana. Empresa Tritubar, no sé inglés, así que quizás no lo entienda. Y si sé inglés, ah, mira tú qué bueno, del árbol a la barra. Qué curioso. Endulzado con panela, ok. Ahora, Cuyaype tienda. Si yo quisiera ordenar ahora mismo, ¿qué tengo? Tengo un servicio automatizado de compra por comercio electrónico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un clic, bajo. Acá será dos clics. Vamos a ver cuántos clics serán. Ok. Debe ser mi internet, quiero creer que es mi internet. Yo siempre creo que ustedes, sus páginas son muy rápidas, pero mi internet es lento. Así que denle un momento. Ya. Ya les voy diciendo acá de que si no carga tu página, estás generando una decepción total, ¿sí? A tu cliente, a la persona. Si demora mucho, ya te hace dudar. Ya de por sí hay estadísticas, esto es SEO, Search Engine Optimization. 10%, si tu página demora 10 segundos en cargar, tienes una tasa de pérdida del 90%. Así que tengan cuidado, páginas, asegúrense de que carguen rápido. Ahora, vamos a agregar a la bolsa y ir al carrito. Hasta acá vamos, cuatro pasos, creo ya. Cuatro. Ya, me parece, no está mucho todavía. Está lenta esa página, disculpen, quiero creer que es mi internet. Entonces, bueno, vamos a ver siete pasos, es un proceso automatizado. Y acá, ¿con qué nos hemos chocado? A ver, vamos a revisar para no suponer demasiado ya acá. Acá estamos. Acá. 1.000 visitantes llegaron al sitio, al área de compra, agregando al carrito. Mire, yo he llegado acá al carrito y se me puso lento. Yo la verdad lo iba a cerrar. Entonces,
Eso les digo de primera mano como un comprador en una página en línea. Si la página es lenta, yo no me siento seguro de poner mi tarjeta de crédito. Entonces, es eso también, la confianza de tener un sitio que se sienta seguro. Miren, me está pidiendo la información que mencionábamos y si pueden ver, esto es muy similar a lo que habíamos en el proceso de venta del cliente, ¿no? Que le tiene que pedir, del vendedor, que tiene que pedir información y que el comprador tiene que brindar información. Ya lo probé. Bien, gracias, Betsabe, es mi internet. Qué bueno, en verdad, me alegra saberlo. Bien, y ahora vemos medios de pago, lo mencionamos en la parte de presentación y en la parte, claro, en la parte de presentación, el cliente va a elegir su medio de pago. En las tiendas de comercio electrónico, miren, estamos automatizando todo el proceso de venta. No vamos, el vendedor ya no hace nada. Entonces, ¿por qué? Pregunta seria, ¿por qué haría yo una tienda virtual? Va a haber muchas respuestas. Una de las respuestas sería, no quiero dedicarme a venta. Quiero dedicarme 100% al marketing y expandirme en creación de contenido, publicidad, redacción, microcopy. Hay una serie de cosas que puedo hacer en marketing y automatizar ventas. ¿Qué significa esto? De que voy a trabajar solamente en conseguir tráfico, 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 que la gente llegue, me encuentre, me vea, que me vean atractivo y que al final mi página va a ser lo suficientemente atractiva, dinámica, visualmente, no sé, llamativa, para poder convencerte de cerrar la venta, pero yo me quiero dedicar al marketing. Ese es un motivo válido por qué tú tendrías una tienda virtual. Otro motivo es el que les comenté al inicio de la semana. Si ustedes ya cierran venta y les parece que les faltan manos, ya es momento de automatizar. Si no les alcanza el tiempo, demoran demasiado, esto está generando un detenimiento, que se detenga ustedes su trabajo, están quedando quizás mal incluso, entonces automatizar es el camino obvio. ¿Sí? Porque ya no les alcanza. Pero fuera de estos dos motivos, tener una tienda virtual es un gasto interesante, fuerte, y no se recomienda a menos de que haya un motivo, un propósito detrás. Como les digo, lo que más pasa mayormente es lo que les he dicho antes, es de que la mayoría de personas lanzan una tienda virtual pensando de que ella va a generar las ventas, pero se olvidan de que es marketing y quien hace marketing es la empresa. Entonces, tienes que seguir trabajando en marketing. Marketing, publicidad, todo creciendo en contenido. Tu página es un reemplazo a un vendedor. Eso es básicamente. Y cuando hablemos, espero en algún momento lleguemos a tener esta conversación, cuando hablemos de páginas de aterrizaje, cada página de aterrizaje es un vendedor que tiene una oferta solamente. No soy yo que te vende cinco productos con cinco ofertas y que me adapto a cada cosa que tú me digas. No. Es una página con una sola oferta y un beneficio. Y cuando tú tienes 20 páginas, imagínense que hagan ustedes una página de aterrizaje cada mes. Al final del año van a tener 12 páginas de aterrizaje, 12 vendedores que trabajan 24 horas al día, que nunca se detienen y que pueden cerrar ventas por ustedes. ¿Entienden? Entonces ya, esa es otra conversación de automatización y un poco de habilitación de ventas. Entonces, nada. En Cuyay no hay mucho que decir. Ellos, su proceso es automatizado. Lo que quiero ver ahorita es con las cooperativas. Vamos ahora a buscar, no con palabras clave, ya se dieron cuenta, no con palabras clave. Si yo llego directamente a Café Compadre, ahora como he llegado, es porque alguien me ha dado la cuenta. Este tráfico que yo soy al ingresar a su página es porque alguien me ha dado su cuenta. Y si yo sé que el 90% de las personas que llegan a Café Compadre son a través de búsqueda directa, entonces no voy a invertir en publicidad, voy a invertir en influencers, porque ya tengo microinfluencers. Quiero que lleguen a más bien, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hay que entender eso, de dónde llegan y a partir de eso reportar. Vamos a ver con Café Compadre. ¿Tienen tienda virtual? No me meto ya. Me agrada ver tiendas virtuales, la verdad. Me alegro mucho por ustedes. Tienen que acelerar marketing nada más. 14.000 seguidores ya me dice bastante. Así que muy bien. Cierro esto. Vamos a ver procesos más manuales. Maraná Chocolate. Vamos a ver. Maraná.com.pe, ya. Vamos abriendo algunos más. Café Link Perú, claro que sí. Café Link. Kuma, Choco, Curimaná, también lo sea. Vamos a abrirlos ambos. Muy bien. Ah, ya en Aviseo es donde hay un proceso implementado. Sí, aquí quiero que hagamos un recorrido. Pero antes vamos a terminar de revisar. Maraná Chocolate, por ejemplo, aquí me han llevado, no a la tienda virtual, me han llevado a la página principal. Vamos a ver cuántos clics hasta que llego a la página de producto, ¿ya? Hice un clic para llegar.
Bajo, bajo, veo la oferta, puedo hacer un clic o puedo comprar aquí. Sí, vamos a probar. ¿Cómo es la experiencia? Okay, comprar aquí o creo que se actualizó la página. Sí, porque okay, ese botón no está funcionando bien. Ay, ahora sí. Ah. Ya, este bean to bar, este slide está mal configurado el enlace. Un comentario para Maraná, si está presente, que lo revise y lo corrija. Es un clic entonces para llegar a la página. Luego otro clic, digamos, para revisar producto. Regalos navideños, muy bien. Tres clics, ingresar a la página de producto. Carga muy rápido, qué bueno. Está controlado incluso para que no se pase. Ya. No más, creo. No más. Y ahora sí, perfecto. Se activó esto. Bueno, falta traducir, pero todo bien. Ahí van 4 más 6, 10 clics. La experiencia es otra parte, pero entendible. Ya no me está cargando. Oh, otra vez, creo que es mi internet. Muy bien, sí, en internet. 6, 5, 6 clics con este ya va. Ah, bien, mira, te recomendamos, no sé si recuerdan, ahí. No sé si recuerdan que les mencionaba, ¿no? Cuando estén el producto, un cliente ya elige un producto, ustedes también ya pueden mencionar. Algunas personas que compraron este producto también eligieron este otro. Entonces ustedes pueden recomendarlo. En el proceso de ventas, miren, esta página ha llevado un paso más todavía. No solamente tiene la tienda virtual donde automatiza el proceso de ventas, ha implementado y mejorado el proceso, ha optimizado el proceso, ¿no? Al a implementar ese tipo de recomendaciones dentro de lugares estratégicos como es el carrito de compra. Perfecto. Luego de 6 clics, por lo que estoy viendo, estoy llegando a la página final donde me hace un resumen, me presenta la información de pago y yo puedo continuar con el envío con 7 clics. Y más la página de pago son 8 clics. No, no pensamos en la información que ingresamos porque eso sí puede variar bastante, pero sí en la cantidad de clics. Hay 8 clics como mínimo entre que el cliente ingresa a la página de Maraná hasta que lo cierra. Y ahora pensemos en esto. Desde que ingresa alguien a la página hasta que cierra el clic, ¿qué habíamos dicho en un ejemplo al inicio de la sesión del día de hoy? 5%. No es un estándar, el estándar es 1,8%, por si acaso. 0,9 a 1,8, mundial, comercio electrónico, pueden investigarlo en, Bakers, claro, en socialbakers.com. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es revisar lo que es un proceso implementado, pero de forma manual, no automatizado. Me encanta ver las tiendas virtuales, pero no todos tienen tiendas virtuales, ¿sí? ¿Y qué hace alguien que no tiene tiendas virtuales? Se prepara. Este es el caso de Aviseo Chocolate. En el caso de Aviseo Chocolate y en la semana de, en el mes, disculpen, que estábamos trabajando Instagram, pudimos analizar que las personas que llegaban solicitaban una serie de cosas de manera repetitiva, como es el catálogo, como es las ofertas, los precios. Entonces, cuando ellos también llegaban a las páginas, la información que les llevaba era totalmente informativa y no tenían una dirección. En Instagram, el único enlace que uno puede poner es en el perfil. Y este enlace antiguamente te llevaba directamente al WhatsApp. ¿Cómo evolucionó? Implementando un sistema de conteo, ¿sí? Lo que están viendo acá, este bit.ly slash aviseo WhatsApp, es eso, un enlace de monitoreo. Acorta un enlace largo. Ustedes pueden hacerlo. Vamos a hacer algo similar ahora mismo. Acorta un enlace largo, lo reduce. Y ahora, aparte de hacerlo más amigable, más fácil de compartir, lo van a poder seguir. Ustedes se crean una cuenta en esta plataforma. Les voy a mostrar un ejemplo de otra cuenta. Un momento. Acá lo voy a dejar.
Ya. Ustedes se crean una cuenta en Bitly, como les comento, y es una herramienta para reducir enlaces largos. Ustedes crean su enlace a WhatsApp, entonces no pueden estar esperando de que la persona memorice un enlace largo. Y justo es la idea, ¿no? De que al acortarlos, volverlos memorables, fáciles de compartir. Ahora, permítanme. Ya. Oh, disculpe, dejé de compartir. Por favor, ¿me confirman si se puede ver? Ok. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Algunos enlaces largos, páginas de constructor, nosotros. Bien, gracias, Elizabeth. Ahora que se puede ver, les explico. Estos son algunos enlaces que nosotros acortamos y comenzamos a medir, ¿no? Podemos ver acá 24 clics, 14, 140, 400. Entonces, ahora, otra vez 400. La idea es que ustedes tengan ese seguimiento y disculpen si no les puedo mostrar datos acá demográficos. Lo que pasa es de que ustedes al utilizar esta herramienta van a tener una ventana, ¿sí? No pueden ver el historial de más de 6 meses atrás, ¿sí? Pueden ver los últimos 6 meses, pero no más allá de 6 meses. Entonces, cuando ustedes tengan acceso acá, van a poder ver de dónde llegaron, qué correo, qué empresa. Y para hacerlo más sencillo incluso, vamos a crear acá un enlace rápido. Quiero que me escriban ahora al WhatsApp, pero más que me escriban, vamos a hacer un examen, una prueba rápida, ¿sí? Ustedes quieren compartir un enlace de WhatsApp, que es el objetivo del equipo de ventas, que es donde los van a atender de forma directa. Generen un enlace. Ponen en Google WhatsApp Link Generator y entre las tantas opciones, les recomiendo que vayan al de Postcron. Es una empresa de programación de contenido y tiene esta herramienta, ¿no? Para usuarios y no clientes. Y no usuarios. Y no, claro, clientes y no clientes. Ahora, le doy acá crear link. Voy a poner el enlace. Por ahora voy a poner mi número. 4985. Y dirá, hola Kennedy, ¿no? Digamos de que yo estoy vendiendo una oferta por el Día de la Madre. Hola, Kennedy. Quisiera saber más. ¿Todavía tienes disponible el pack de 6 chocolates por el Día de la Madre? Lo que acabamos de ver en la página, me parece que fue Maranao Cuyay. Entonces, acá le estoy generando un enlace. Si yo genero este enlace, Getlink, vamos a ver que es un enlace muy largo. Es larguísimo. ¿Ya? Entonces, no pensemos en este enlace tan largo, es demasiado, no vamos a, si lo compartimos no va a ser fácil de memorizar y va a verse como spam incluso. Venimos al Bitly, creamos un enlace, ¿ya? Bitly, ya, y lo guardamos, ya. Y estos parámetros de seguimiento, ignórenlo por ahora, crear. Perfecto, ahora le vamos a poner un título porque quiero recordarlo, ¿no? Este enlace es prueba de semana de venta. Día de la Madre. Y un enlace, miren, ustedes pueden personalizarlo. Les va a generar un enlace, así un código único. Pero deben personalizarlo por una cuestión de branding, ¿sí? Una cuestión de posicionamiento. En el caso de Aviseo, lo que vamos a encontrar es de que Aviseo WhatsApp. Si hubiéramos puesto Aviseo WS, WS, ¿qué será? ¿WhatsApp será? Podría suponer que es WhatsApp, pero no tendría la seguridad. Queremos quitar dudas, recuerden. Queremos que el cliente esté seguro de los clics que está haciendo. Entonces, acá es lo mismo. Vamos a hacer que esto, ¿qué es? Chocolates. Bueno, digamos que mi marca es KM. Oferta Día de la Madre. Y si le estoy poniendo mayúscula y minúscula es por una cuestión de hacerlo más legible al ojo simple. Si lo pongo todo minúscula, van a darse cuenta de que si bien es más común, pero se ve un poco raro. Ahora, desafíos. Si ustedes hacen mayúscula, minúscula, a la hora de que el cliente lo escriba, tiene que ponerlo mayúscula, minúscula, ¿sí? Entonces, la forma más fácil, más sencilla va a ser que tu marca, ponlo, las siglas o el nombre en mayúscula, KM, Aviseo, lo que sea. Y luego, la oferta del Día de la Madre. Ahora, si ya no tienes seguro, no te preocupa de que incluso las personas esto no se acuerden de que KM mayúscula, no te olvides, KM mayúscula, lo ponen minúscula. Fin. No se compliquen demasiado, no piensen demasiado esto. Entonces, guardar. Lo guardo, lo copio y por favor les voy a pedir que den clic en el chat. Les acabo de enviar ahora. Disculpen. A todos. Listo. En el chat les estoy enviando un enlace por Bitly. Denle clic, por favor, a aquellos que están en celular o computadora. Y ahora mismo vamos a ver cómo esto se actualiza.
Okay. En lo que ustedes le dan clic, sí. En lo que ustedes le dan clic, por favor, vamos a esperar un momento. Vamos a terminar de revisar. Ah, ve, ya le hicieron dos clics. Qué bueno. ¿Y de dónde fueron? Directos. Personas que le han dado directamente el clic. No que han llegado porque le han encontrado en un post, no que le han encontrado en Facebook, en una publicación o por un chat. No. Directamente alguien copió el enlace y lo puso en el buscador o le dio clic como nosotros en el chat. ¿Sí? Ahora, otro. Perú. Son de Perú. Miren ustedes, qué bueno. Y si ustedes van ingresando con distintos dispositivos, sea un dispositivo móvil, PC, tablet, escritorio, Bitly les va a dar más y más información. Ven, ya llegó a 5. ¿Qué tenemos acá? 6 directos, 6 clics, disculpen. Ahí está. Miren, minuto a minuto, a las 11 y 20, 4, 11 y 21 han sido 2. Perfecto. Entonces, ustedes van a tener ese control, ¿sí? Para que puedan ver que quienes están llegando a estos enlaces y dónde lo van a colocar en lugares estratégicos. No lo van a poner en cualquier lado. Lo pueden publicar en cada post, claro que sí, pero también ustedes saben de que si ponen un post acá, no es cliqueable. ¿Ven? No es cliqueable. Le tengo que arrastrar, tengo que darle clic, arrastrar, copiar, pegar y se volvió un asunto complicado. Entonces, acá, tomémonos la dedicación del contenido para conectar, ¿sí? Para empatizar. Para hacer presente un problema y decir, te entiendo y estoy acá para ayudarte a resolverlo, o tienes un objetivo y soy tu principal aliado para alcanzarlo, o es lo que espero ser. Entonces, de la comunicación tenemos que colocarlo en lugares estratégicos. Este es un lugar. Ahora, cada vez que alguien, al señor Allenberg, le escriban, al menos que lleguen a través de este clic, él lo va a saber. Él va a saber de dónde viene. Va a ingresar a Bitly y va a saber, ah, miren, llegó de acá. Pero ahora, si nos vamos a Facebook, ¿sí? Vámonos a Facebook. Slash aviso. Muy bien, un momento. Muy bien. Ahora, si yo vengo a su página de Facebook, voy a encontrar algo en común, que también me manda el WhatsApp. Le clic acá, WhatsApp. ¿Y qué está pasando acá? Me está mandando el WhatsApp sin ningún mensaje. Así de frente. Abrir WhatsApp. En el otro, ¿qué pasaba? Vamos a revisar. Hola, los encontré en Instagram y quisiera ordenar chocolates. Esto ayuda. Ayuda a que el vendedor sepa quién y de dónde está llegando, qué quiere incluso. Si no quiere chocolates, el cliente lo va a cambiar en esa. No, y quisiera saber más de tu promoción, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Que nosotros preparemos mensajes. Ahora, ¿qué pasó en Facebook? En Facebook. Acá en Facebook, lo que va a pasar ahora es de que, a ver, permítanme, lo que va a pasar en Facebook es de que como no tenemos este tipo de seguimiento tan profundo que nos va a permitir Bitly, ¿sí? No tenemos tanta profundidad, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar las estadísticas de Facebook. Ahora, no lo puedo revisar aquí mismo las estadísticas de la marca Viseo Group Foods, pero hay una situación que sí les voy a compartir que sucede mucho, es probable que ustedes se choquen con esta realidad. ¿Y cuál es? De que la cantidad de clics que registra no son tantos como en realidad uno va a recibir. Es probable que inicie conversación y todo, pero la cantidad de clics que registra acá en el WhatsApp va a ser distinto. En una prueba hicimos comprobando, probando, ¿no? Con el enlace de Bitly, cómo era la reacción de las personas. Ustedes pueden cambiar, recuerden, este botón de WhatsApp por enlace personalizado, ¿sí? Y cuando alguien hace este enlace personalizado, lo que nosotros nos dimos cuenta es de que llegaban más clics, todos eran de forma directa, pero el asunto es de que variaban, no solo eran de Perú, comenzaban a llegar personas de otros países y ahí te das cuenta del alcance orgánico, de los bots que existen en Facebook, entonces Facebook te va a dar un número más pequeño, probablemente más certero, pero no te va a permitir entender completamente, es que ya te puso un filtro y es que nosotros en venta todavía no estamos filtrando, nosotros somos el filtro, tenemos que tener toda la información, entonces este tipo de herramientas nos van a permitir ampliar la información. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un momento, quería revisar el chat. Quiero revisar, por favor. Por ejemplo, Celestina ha compartido con nosotros un enlace llamado bit.ly slash compra sombrero. Voy a abrirlo antes de continuar. Necesito ahorita revisar un Messenger para que vean lo del Facebook Messenger. Ya vimos lo de WhatsApp. Perfecto. Vean lo que tenemos en pantalla. Celestina compartió esto.
Hola Celestina, ¿tienes sombreros en venta? Perfecto, entienden. Eso es. Muy bien, felicitaciones Celestina. Espero que lo puedas utilizar este enlace en un lugar estratégico. Facebook, Instagram, página, ya lo sabes. Entonces, nada, volvamos. Ahora, vamos a Facebook. Un momento, por favor. Quiero revisar Kuyai, Uruguay Coffee. Kuyai, vamos, quiero revisar Kuyai por un manejo de expectativas. Algo me dice que si han implementado. Ya hoy chocolate. Se han implementado automatización a través del proceso de comercio electrónico y todo esto. Posiblemente también haya automatización en sus canales de redes sociales. Es WhatsApp, entonces no hay automatización. ¿Cuándo parece o puede uno ver que hay automatización? Mayormente porque el propio enlace, la propia configuración te manda acá. ¿Qué tenemos acá? Muy bien. A ver, ¿qué quieres saber? Miren, ellos han. Están dirigiendo la conversación. Ustedes también pueden configurar esto para ver qué preguntas hacer. Y ellos solo han dejado una pregunta. Costo de los productos y servicios. Vamos a hacerle clic, ¿no? A las 6 y 26. Costo de los servicios, de los productos y servicios. Bien, ya le llegó. Ya, disculpen, ya envió. No lo han abierto, pero posiblemente ya le llegó. Vamos a ver uno más. Cuyo chocolates. Uruguay Coffee. No. Chocohuateca, vamos a ver algo, algunas marcas que no hemos revisado. Guateca. Chocohuateca, vamos a ver cómo le va a Chocohuateca. Lo que queremos saber ahora es cómo es de que estas marcas están respondiendo. Si les escribo a todos al WhatsApp, vamos a escribirle. Me voy a llenar de conversación. Lo que quiero ver es cómo ellos automatizan todos los procesos fuera de WhatsApp, porque WhatsApp todo el mundo quiere llegar. Y en WhatsApp lo que implementamos es catálogo. Y yo ya sé que te voy a responder con un hashtag. Disculpen, con unos slash. Así que permíteme cerrar esta parte un momento. Miren, esta página, por ejemplo, me parece que no recibe Messenger. No lo encuentro el botón de Messenger. Ahí está. Y lo ha configurado. Miren, ellos no los mandan al WhatsApp. Es algo que les comentaba. Ellos los dejan acá. Ahora, ¿qué tipo de comida sirven? No puedo bajar, pero abajo parece que hay otro botón. Acá hay un error de experiencia de usuario. ¿Ok? No puedo interactuar correctamente, pero voy a darle clic a la primera opción. ¿Qué tipo de comida sirven? ¿Ok? Yo sé que es Chocotejas, pero no sé qué sentido tiene esto de qué comida sirven. Acá, ¿cómo optimizaría lo que hemos visto en el ejemplo de Cuyar? Dirigiendo la conversación, eligiendo las preguntas correctas y eligiendo las preguntas que queremos responder. Acá ha habido un problema hasta de experiencia de usuario, que solo se ve el primer botón y no se veía el segundo. Entonces, lo que les decía, el objetivo del día de hoy es analizar dónde está, qué está pasando en cada canal y optimizarlo. Primero para esto terminamos de revisar los canales y ahorita pasamos a la optimización. Uno más. Vamos a ver. Kuma, Uruguay, Café Compadre, Maraní. A ver, Curimana. Vamos a Curimana, Facebook. Chocolate. Página, chocolate Curimana, okay. Acá está, Curimana Cacao, muy bien. Ok, ellos tampoco, por ejemplo, no envían al WhatsApp, envían al Messenger. Y cuando llego al Messenger, no me dirige la conversación. Espera que yo tenga la iniciativa como comprador. Y como comprador, puedo de frente solamente poner hola e irme, ¿no? Y no decir nada y nunca más contestar. Entonces. Es eso, ¿no? Hay que entender qué está pasando con nuestras herramientas que ya utilizamos, pero podemos hacerlas mejor. Así que, lo mismo. Hola, acá lo que podemos mejorar es elegir las preguntas. Vamos a buscar otra página. Frutos de Chinchipe. Frutos de Chinchipe. Muy bien. Ya. Con este vamos a terminar antes de ir a la parte del proceso de ventas. Bien, bien, tenemos algo distinto. Miren, puedes escribirles, claro que sí. Empezar. Ok, no me dice qué hacer, pero espero que nos responda con algo. Ya le llegó, ya lo recibió. Hola Kennedy, bienvenido a Frutos del Chinchipe. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? Ay, ay, ay. Esto se llama ventas conversacionales. ¿Sí?
Pueden investigarlo, pueden googlearlo. Entonces, de nuevo, los chatbots, en ventas conversacionales, ¿qué pasa? Que los chatbots, los canales de comunicación son muy técnicos, hasta por correo. Intentamos que la automatización no vuelva en robots nuestras ventas. Intentamos que las vuelvan a humanizar. Entonces, ventas conversacionales. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? Ah, mira tú. ¿Quiénes somos? Catálogo, contáctame. No, quiero tu catálogo. Quiero ver tu producto. Genial. Te presentamos nuestros productos. Miren cómo presenta. Pudo haber mandado una foto, ¿no? Pero antes de eso, me dijo, me saludó. Ok, tiene chocolate bitter con un gran oso grizzly, pardo. Grizzly. Chocolate, café y leche. 50 gramos, 24% de cacao, libre de preservantes. Chocolate sentido, chocolate de maní, de leche, para taza. Muy bien, me gusta. No me ha puesto el precio, vamos a descubrir por qué comprarlo. Estamos ubicados en Avenida Mariano Melgar, número 200. Ya me dio información de contacto. Ventas al por mayor, venta nueva. Muchas gracias por tu interés. Estamos esperando. Ay. Está bien lo que está sucediendo. Creo que les está funcionando. Por eso está así. Y me gusta lo que veo. Pero lo ha dejado al cliente. Lo ha abandonado en el punto en el que le ha dicho, sabes, hazte cargo. Yo le agregaría algo como que el enlace directo al WhatsApp. Mira, acá les estás dando el número para que me llames, porque yo no voy a escribir esto y guardarte y luego grabarte el WhatsApp. No. Si tuvieras un enlace, creo que te daría clic y automáticamente te lo al WhatsApp, ¿no? Pero tú quieres que te llame todavía. Entonces, me parece que estuvo muy bien el inicio. El cierre es donde quedó flojo y puedo mejorar. No sé qué piensan ustedes, cómo podrían ustedes mejorar. Por favor, sus opiniones son todas bienvenidas. Y acá tenemos. Bien, esto de cómo se hace para configurarlo enviando productos. Esto es una herramienta llamada ManyChat. Hoy día no puedo hablar de este tema demasiado. Es una herramienta de automatización. Sí, es gratis, principalmente. Entonces, revísenla. Va a servir para muchas cosas y les va a ayudar para automatizar, pero no se olviden de que, a menos de que ustedes tengan una pasarela de pagos que automatice el cobro, ¿sí? Y la actualización de la cadena logística a base de datos, todas las ventas son manuales. Pueden mandarlos al WhatsApp y si no los mandan, entre los tantos motivos que existen válidos, voy a reconocer que me digan de que no son varios vendedores. Ok, entonces es válido que digas, no, no puedo estar en WhatsApp Business, tengo que por Messenger. Pero si no son varios o tienes un número de WhatsApp Business en el que todos los vendedores se conectan, entonces puedes pasarlo todo a WhatsApp Business. No, no te compliques. Si no, ManyChat es una muy buena herramienta, muy fácil de usar, muy sencilla. Lo encontramos en tutoriales por todos lados. Entonces, eso lo pueden implementar. Ahora, ya vimos este proceso. Antes de continuar un momento, ya para terminar, como les decía, lo que vamos a ver es un proceso de venta. Claro que sí, muy bien. Qué bueno que les haya servido. Un momento. Asabizam. Lo que vamos a ver ahora es un proceso de ventas que realizamos rápidamente con el señor Alin Berkachite de la Asociación Aviseo Chocolate. Ahora, cuando una persona, esto es una propuesta de borrador que tiene que evolucionar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros como vendedores, como comprador, como vendedores, recibimos la comunicación del cliente, si se puede ver, por favor, me comunican que ya actualizó la imagen, por favor. A ver. ¿Qué pasa? El cliente llegó a WhatsApp, ¿no? Entonces llegó a, no a Messenger, este caso es totalmente específico hacia WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el cliente llegó a WhatsApp, pero no habló con nadie? No le haces nada. Disculpa, no respondiste tú. Lo dejas, todavía no lo atiende. No lo marques, ni siquiera el visto, de ser posible. Y si lo marcas, disculpa, si lo ves, después márcale de nuevo por leer. ¿Por qué les digo esto? Porque WhatsApp Business, no WhatsApp normal, WhatsApp Business tiene una herramienta que son las etiquetas, ¿sí? Etapas, y nosotros lo vamos a utilizar para asignar etapas. En el caso de Asavisam, se reconocieron cuatro etapas. Cuando el cliente llega al WhatsApp, puede estar desmarcado
y no tener etiqueta o estar marcado y tener una de cuatro etiquetas. En el caso de la primera etapa, ¿no? Has llegado a WhatsApp diciendo, hola, estoy interesado en tus chocolates, como vimos en el enlace. Entonces el comprador dice, solicite información de los productos y la marca. ¿Qué va a hacer el vendedor? Enviar el catálogo. Ustedes vieron ahora, ok, enviar el catálogo es la tarea, pero como han visto en el caso de Frutos de Chinchipe, ellos han aplicado ventas conversacionales. Entonces, enviar catálogo aplicando técnica de ventas conversacionales. ¿Cómo sería? Claro que sí. Permíteme enviarte el catálogo de nuestros últimos productos y si también te sirve, tenemos una selección de ofertas de temporada. Ah, miren ustedes cómo conectamos. No solamente le mandas unas fotos porque se ve un poquito abrupto. Luego, y cuando ya le enviamos el catálogo, ya cumplimos. No, no es que tenga que hacer algo más, no, no. Hay una lista de tareas, ya cumplimos mi tarea. Ahora, ¿qué hacemos? Marcamos al contacto, le vamos a agregar una etiqueta y le vamos a marcar catálogo enviado. Todos los 30 clientes que haya hablado en el último mes que solo estén en catálogo enviado, ahí se quedarán y ahora yo tengo una forma de verlo. Yo sé ahora cuando quiera hablar con los que se han quedado en este nivel, están filtrados porque les he puesto una etiqueta. Pero si yo voy a esperar después de 2 semanas para agregar la etiqueta a cada uno, me va a tomar tiempo. Esta es una tarea del vendedor, de la persona de atención, disculpen, del que está atendiendo a la compra. Entonces, vas conversando, vas etiquetando. Ok, ahora la persona ya le enviaste el catálogo, te dice, mira, estoy de acuerdo con el precio, te doy mi dirección. Ok, gracias, pero te vamos a enviar te envío un presupuesto y te enviamos los medios de pago. Eso es lo que está haciendo el vendedor, disculpen, es de abajo hacia arriba, mi error. Enviamos presupuesto, medios de pago y el cliente da su dirección y conformidad. Entonces, como ya está conforme, tú le cambias la etiqueta y le pones una nueva que va a ser pago pendiente. Como ya le enviaste el catálogo y ya dio su información de contacto y conformidad de precio, ya lo pones pago pendiente. Ahora, ¿qué pasa? Tú le envías, realiza el depósito del comprador y ahora envía el comprobante de pago. ¿Tú qué haces? Le envías el producto al courier y luego envías el código de rastreo al cliente. Una vez de que tú terminaste esta parte, de que tú ya entregaste la información, le cambias la etiqueta a tu cliente y le pones producto por enviar, ¿sí? Luego, entonces vamos a tener de 100 conversaciones al mes, digamos de que como en el embudo, 80 van a estar en catálogo enviado, ¿sí? De los 80 van a llegar a catálogo enviado, disculpen. De 80, digamos unos 30 van a evolucionar y van a pasar a ser pago pendiente. Quedan solo 50 en catálogo enviado. 30 en pendiente. De los de pago pendiente, tan solo 10, digamos, de que lleguen a pagarlo. Entonces, quedan 10 que han pagado y producto por enviar. Veanlo. 30, 50, pero eran 30, recuerda. Entonces, vamos a quitarle 10, quedan 20. Y ahora el cliente lo disfruta porque ya le llegó. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando el cliente ya le llegó? O antes incluso, miren. Pedirle al cliente que nos comparte en sus redes sociales etiquetándonos como Aviseo Chocolate. Entonces, el vendedor ya sabe que una vez de que el cliente comunica que ya recibió o el courier dice, actualicen el estado, ya fue entregado el paquete, nosotros le escribimos, lo llamamos, le enviamos un correo si es necesario. Hola, estimado cliente, muchas gracias por habernos comprado. Esperamos que te guste lo que has comprado. Agradeceríamos si nos ayudaras compartiendo una foto de ti con chocolate en Instagram y etiquetándonos o en Facebook. Entonces, miren, le estamos pidiendo un favor, podemos venderlo como una oferta. Si nos etiquetas en redes sociales, participarás en este mes en el sorteo de un producto, en el sorteo de una dotación, en el sorteo vas a recibir una prueba gratis, vas a poder recibir merchandising. Entonces, vean que nosotros en el cierre no termina el trabajo del vendedor porque ya nos dio el dinero. El trabajo del vendedor termina después de que el cliente haya usado y nosotros hayamos comunicado qué más puede hacer el cliente por nosotros. ¿Qué más le decimos? Pedirle al cliente que nos recomiende con sus amigos. Miren, nosotros sabemos que queremos que nos recomiende, pero digámosle al cliente, hola cliente, recomiéndanos con tu amigo, ¿sí? Muchas gracias. Luego tenemos pedirle al cliente que nos siga en todas nuestras redes sociales. Claro, hola, mira, yo sé que nos has comprado por la página, pero también tengo Facebook y también tengo Instagram. A veces lanzamos nuevas producciones, nuevas selecciones, productos de temporada, te podría gustar, síguenos. Bien. Tercero, cuarto, disculpe. Pedirle que participe de un evento próximo de Aviseo. Entonces ya eso depende de ustedes, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están organizando algo, quizás en este mes, en este trimestre, objetivos trimestrales, como les decía?
Entonces, miren, este es un proceso de ventas no basado en el buyer persona. No está basado en el comportamiento ni en los intereses. Disculpe, no está basado en los intereses, está basado en el comportamiento de compra. Que si el cliente llegó, si el cliente llegó por miles de caminos distintos, por Messenger, por Facebook, por Instagram, esta información le va a servir al vendedor del equipo del señor Allen Berg para poder hablarle de una forma más conversacional, lo que hablábamos, ¿no? Ventas conversacionales. Pero el proceso que están viendo acá es el paso a paso tal cual. Mira, señor nuevo vendedor que se está uniendo a nuestro equipo, cuando lleguen los nuevos mensajes y te pidan, miren la condición, y te pidan los productos de la marca, productos de información de la marca, tú les vas a enviar el catálogo, donde están los productos, la historia, los beneficios, las alianzas, las variedades, entre otras cosas. Cuando ellos estén con, cuando tú envíes el presupuesto y medios de pago y ellos den su confirmación del precio y dirección, vas a cambiarles el estado a pago pendiente. Eso, muy bien, Betsabe dijo algo muy importante. Pedirle tantas cosas al cliente al mismo tiempo no hará que huya. Oye, ¿qué forma es más amable hacerlo? Muy bien. Betsabe, para conectar correctamente, estaba refiriendo a la última etapa, ¿sí? En el de pago entregado, a los mismos días del anterior. Pedirles muchas cosas no hará que huya, podría. ¿Cómo enfrentar? Ese es el desafío. ¿Cómo pedirle cosas sin espantarlo? Yo les digo una. Envíenles una tarjeta. Una tarjeta muy bonita, muy agradable, en la misma caja. Lo he visto en una marca. Lo recomiendo, Purimaná. Felicitaciones, muy bien hecho. No los llames para quitarles su tiempo y solamente pedirles un favor. Entrégales el producto y como parte de la experiencia de utilizar, abrir la caja, que encuentren estas guías, que encuentren estas recomendaciones. Y si ya nosotros estamos haciendo una manera de oferta, ahí sí yo les recomendaría que entre el vendedor y directamente, hola, espero que estés disfrutando el chocolate, muchas gracias. Este mes estamos sorteando, no sorteando, este mes estamos lanzando una nueva línea de chocolates y te vamos a enviar un código de descuento. Si deseas recibir una muestra gratis, por favor, agradeceríamos que nos etiquetes en redes sociales y nos publiques con tus amigos, ¿no? Entonces, una sola oferta, una sola condición, pero un motivo fuerte, que le estamos dando un nuevo producto. Ahora, esta oferta no ha salido de cualquier lado. Ha salido de que hemos entendido al cliente y suponemos que basado en la información que tenemos de él, él quiere productos nuevos. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo, el colega, ¿no? Que buscaba hacer ya algo que sea poco común, pero que también sea aceptado, algo que sea que demuestre respeto, aprecio, interés por lo que hace el otro, y llegaba el chocolate, lo mismo. En esta vez la oferta fue el ejemplo basado en alguien que busca eso, pero si alguien está buscando, digamos, variedades, fusiones, presentaciones distintas, quiero probar este chocolate, whisky con chocolate, vamos a lanzar whisky con chocolate el próximo mes, ¿te gustaría? Claro que sí. Ah, ya, mira tú. Entonces, es eso, ¿no? Estas ofertas, estas son ideas. No bombardeen, no saboteen su propio proceso dándoles demasiadas órdenes a sus clientes o pidiéndoles muchos favores. Elijan las correctas, elijan basado en el buyer persona. Ahí es donde conectan. Muy bien. Ahora, vamos acá, quería que vean esto. Bien. Como pueden ver, este proceso de ventas tan estricto que tenemos acá, lo he dejado que está en blanco, es eso, solo una estructura, es una forma, es una base. Y esto, ¿quién lo aplica? Una empresa que tiene un proceso estricto de ventas con un manejo de objetivos métrico, ¿sí? Un manejo métrico, diciendo de que cada mes necesito alcanzar una meta de 10.000 productos o de 200.000 en monto de ventas totales anuales, no lo sé. Y ellos necesitan tener un acercamiento paso a paso. ¿Sí? Ellos que tienen que ya no saben qué hacer porque el presupuesto no lo ven que genere mayores tasas de rentabilidad. La ganancia ahorita que cuando iniciaron el proyecto estaba al 20%, ha bajado y están en el 12%. En esa situación, ustedes les voy a recomendar que hagan todo esto. Pero si no tienen una situación tan amplia, con equipos diversificados, con un personal amplio, no lo hagan, no se preocupen. ¿Y para qué les he mostrado tanto? Para llegar a esto. ¿Qué es lo que pasaba? Nuestro cliente al final del día, por más historia, por más teoría que nosotros metamos, el cliente es muy práctico. Quiero solicitar información de tu producto. ¿Cómo respondo? Te doy el catálogo. Y si ya viste el catálogo antes, te doy una oferta.
¿Se acuerdan qué decíamos en esta parte? Presentando. ¿Qué presentábamos? Pruebas demostrativas. Acá, preparar diseños y testimonios personalizados. Analizar necesidades del prospecto. Entonces, la necesidad de este cliente que no sabe qué vendemos o no tiene detalles específicos es ver el catálogo. Le damos el catálogo. Pueden ver. Pago pendiente igualito. Todas estas etapas, pago pendiente, producto por enviar, producto entregado, son etapas que han nacido del mismo proceso de Asavizán. Ustedes tienen su proceso, analicen lo que hacen. Miren, vamos a cuidar y nos ha contestado. Hola, costo de los productos. Hola, buenas tardes. Por lo pronto, solo queda polvo de cacao para jugos, postres con leche. ¿Cómo? Miren, yo no sé el polvo de cacao en qué presentaciones se vende, cuánto cuesta, cuánto influjo. Entonces, voy a hacer una pregunta de un desconocido. Ok. ¿En cuánto tiempo tendrá? Miren, ¿qué otros productos? Frutas, chocolate. Ya. Barras de chocolate creo que también venden, ¿no? Para preguntarles correctamente, barra de chocolate. ¿Cuánto tiempo tendrá nuevamente stock de barra de chocolate? Y en cuánto tiene hace envíos a provincias. Soy de Nuevo Chimbote. ¿Cuánto tiempo suele demorar? ¿Cuánto suele tomar el envío desde el momento en que pago? Miren, ¿qué pasó? Volvamos al proceso de análisis. El cliente, el comprador, ¿qué hacía? Él también hace preguntas. Yo les comentaba, evaluar otra opción o investigar y considerar compatibilidad. De nada me sirve que vendan el chocolate, el producto más delicioso del mundo, si no lo pueden enviar a mi ciudad. ¿Sí? Entonces, como les digo, empaticen, pónganse en los zapatos del comprador y hagan las mismas preguntas que ellos les harían y utilícenlas para poder ustedes crear un mejor proceso. Ahora, Celestina tiene una opinión, quisiera acá compartirla, una historia. Cuando compre el producto, que le salga una ventana donde diga una de esas opciones. Y si compra otra cosa o lo mismo, que le salga otra opción. Por ejemplo, si compra un producto que le salga, que nos siga en las redes sociales. Y si compra otra cosa, que le salga, que nos recomiende. Miren ustedes, lo que nos acaba de decir Celestina o relatar el caso es una situación de automatización o condicional, respuesta condicional, es básicamente lo mismo. ¿Puede tu vendedor responder a tu cliente de las maneras que ella sugiere, ¿no? Uno de dos, o lo invita si compra el producto A, que le, oye, has comprado el producto A, muchas gracias, ¿por qué no nos sigues en redes sociales? Y si vamos al producto B, ¿por qué no nos recomiendas con tus amigos? ¿Entienden? Entonces, como les decía, todo lo que hemos analizado el día de hoy es para que nosotros entendamos de que lo que ya hacemos tiene un nombre, tiene apellido, tiene un proceso, tiene una investigación, tiene empresas que invierten cientos y no miles de millones para poder mejorarlo. Hoy día ustedes se volvieron conscientes de eso y a partir de hoy día pueden mejorar. Que mejoren va a depender de ustedes, claro que sí. Que quieran hacerlo, bien. Así que si ustedes necesitan esto, el día de mañana, para terminar. El día de mañana vamos a aprender a priorizar los embudos. Miren, hemos visto embudo de Messenger, de WhatsApp, de Instagram. Hemos visto a cortar links, a seguimiento por métricas. Entonces, hemos visto varias cosas que podemos hacer. Kennedy, ¿por dónde empiezo? Me has vuelto loco. Mañana aprenderemos a priorizar, ¿sí? Priorizaremos los embudos que creamos más adecuados a nuestro buyer persona. Los acercamientos que vamos a tener, esta venta conversacional, que no es más que una forma fluida de hacer los acercamientos de venta y la creación de contenido con la matriz de impacto y esfuerzo. El contenido tiene que responder, ¿sí? Tiene que ser a la medida de las necesidades, de las preguntas. Inbound se trata acerca de dar respuestas, no de llenar de más dudas. Bueno, por hoy eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro lo que hemos intentado lograr entre tantos alcances y que puedan implementarlo pronto. El día de mañana vamos a ver cómo elegir la primera y al menos una. Un embudo vamos a preparar para que todos lleven de esta semana un embudo optimizado, ¿sí? Vamos a elegir si es el de WhatsApp, que me parece que muy probablemente va a ser eso, trabajar con lo que es los mensajes rápidos, catálogos, imágenes a la medida, generadores de textos y nada. Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Alberto, Allenbert, quizás Betsabet, acerca del proceso,
No quisiera complicarles, como les dije, vean en la base teórica los paso a paso como una gran base, como una gran sugerencia, pero la verdadera guía son las comunicaciones que ustedes han tenido ya con sus clientes. Si están empezando, vendan rápido, vendan a quien les quiera aceptar y a estos que ya les aceptaron, pregúntenles, comiencen a investigarlo. ¿Por qué me elegiste? ¿Cómo puedo crear una propuesta mejor? ¿Cómo convenzo a tu círculo social? Entonces, de eso se trata. ¿Hay alguna pregunta? Ok, no, no te preocupes. Si venden. No sé por dónde empezar. No te preocupes, Betsabet, mañana lo vemos. Miren, no, no hay de qué. Y Alberto, gracias por lo que dicen. Entonces, para despedirnos, antes de que se vayan, les voy a pedir si fueran tan amables. Pueden activar sus cámaras, quisiera tomarnos una foto. Es el penúltimo día. Ya mañana va a ser el último. En verdad, espero que se lleven algo práctico que puedan ejecutar y que la próxima semana me estén contando, ¿no? Kennedy, ya estamos acá automatizando las ventas, estamos volando, nos vamos en coche. Muy bien, gente. Entonces, a todos, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Una sonrisa en 3, 2, 1. Ya estamos. El día de mañana continuamos. Bien, señora Lember, gracias. Gracias por estar acá, señora Lember. Gracias. Comentario nada más estuvo con, estuve apoyándolo y espero también apoyarlos así como a él, a ustedes, a sus procesos de ventas. Así que nada, muchas gracias por su tiempo y que tengan un bonito viernes o lo que queda del jueves. Nos vemos. Saludos.